Buenas, 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 buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidos sean a este stream especial en el que vamos a jugar, vamos a participar más bien en el torneo, en el segundo torneo de Mario Kart 8 de Barcade, de Brode más bien. Hoy sí el premio es choncho, hoy el premio es una consola, muchachos. Entonces, vamos a esforzarnos. Yo sé que nosotros no vamos a ganar, pero tal vez ustedes sí. Si alguno de ustedes gana, me voy a sentir muy orgulloso de mi comunidad. Nada más estoy intentando conseguir el código, muchachos. Espero que... si ustedes participaron, ya les deben de estar mandando el código. También, por supuesto, vamos a tener a Viejito Lex y a Zeus en el chat de voz. Pero mientras consigo el maldito código, vamos a ver quién anda por acá. Se me borró el estúpido chat, pero acá lo tengo duplicado, muchachos. Saludos al señor Lex, que anda por ahí. Saludos también al buen Cristian, al señor Eleazar Luffy 11, al señor Saulson, al buen Kirito Asura, Kirito Asura, el buen Ed Nurea. También anda por acá el señor Bolainas, el señor Dan, el buen Fender. Pues claro que chat de voz, viejo, no mames. Si no, ¿cuál desmadre? Si no, no hay desmadre. De eso se trata. También saludos al buen Tac y a Depredador. Sí, yo también estoy esperando el código, no se preocupen, muchachos. Ahorita en un momento más empezamos. Véngase a Discord, señor Lex. Vamos a platicar usted y yo. Usted y yo tenemos cosas importantes que platicar. Por cierto, muchas gracias a Ifutaki por el host. Muchas gracias. También gracias al señor Smirnox por esos 100 bits. No, pues suerte para usted también. ¿Quiénes de ustedes van a participar, muchachos? Pásele. Pues alguien que cree una llamada en Discord, porfa. Saludos, saludos, muchachos. Estamos a la espera del código. Que nos manden el código y empezamos. Hoy, el premio es un Play 4 Pro, muchachos. Ay. Ahí está el pinche Bolainas, a ver. ¿Qué pedo? ¿Me escuchas, pinche Bolainas? Yo no te escucho ni madres. Invita al viejo Lex. Sí, el premio es un Play 4 Pro. Ay, Bolainas. ¿Quedaste en cuarto? Ah, perro, traes el Omnitrix. Nah, yo quedé como en... ni siquiera aparecí en el top. En el top 20, güey. El Tibutrol. A ver, pinche Bolainas, cabrón. ¿Rari, me escuchas? Sí, güey, ya te escucho. Ah, ya, ok. Ya te escucho. Cambié de micrófono. A ver, pues qué pendejo. Invita a Alex, güey. Alex y al Zeus, ¿sí los tienes o él? ¿O quieres que yo los invite? Okay.
¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho, güey. ¿Tú sí me escuchas o Nel? Yo sí. Tú me tienes que escuchar, pero me... Ya se te... ¿Ya? Te robó todo. Ah, pues es que tu pinche conexión. Invita al viejo, güey. Invita al viejo Lexi a... Sí. Y al Zeus, güey. Si no los tienes, yo los tengo, güey. Yo los tengo también. ¿Sí los de hecho, ya les mandé invitación a Le. Está en el celular. Ah, ya. Ya. Faltaría a viejito número 2. El... ¿Sí lo tienes? Él sí se pone Zeus aquí. Zeus no sé qué chingados. Zeus 113. Así es. Así es. A ver. Pero pues que acepte el pinche anciano. Pues viejito. Ahí está. ¿Qué pedo? Buenas noches, ¿cómo están? Cállate, cállate. Pinche correcto. Yo soy bien correcto. A ver, pinche Adrián, ¿de qué hablas? Contesta, pinche Zeus. ¿Ya vamos a perder tan temprano? Ah, ya invitaron a este. Pues claro, güey. Ah, pero es el Zeus, no es el pinche Tibutrol, no hay pedo. Yo nomás vine a conectarle el, todo el desmadre. Vine a conectarle. Es que no tiene manitas. Sí, todo, todo manco y conecta. Conéctale. Pero sí es buen pedo, hasta ya tiene videojuego el pinche Tibutrol. Se lo presta. Ah, ya tengo. Pero yo tengo código, muchachos. Falta que lo juegue. ¿Ya tienen el código o Nel, putas? No, todavía no. Ahí se los voy a dejar en el Messenger. Ok. Vale, venga. A ver. Dejen, y dejen Dejen, quito mi captura porque no puedo mostrar el código. Bueno, a ver, yo lo deletreo. ¿Es 25? No, no más. Claro que no, viejo. Obvio es no, güey. B de B. ¿P de pito? No, no mames, güey. Ni siquiera tiene letras. Ni siquiera tiene letras, güey. Es puro número. Buscar torneo. Rompe la ilusión, güey. Rompe la ilusión, no mames. Te digo, chingado. Güey, está muy pinche fuerte el audio, güey. Pues bájale, güey. Bájale tú, güey. Espérense. Es que tengo que dejarle el set a todo ya el al escualito para que... Juega tú, güey. No, yo no. No, yo no. ¿Va a jugar el escualito? Ya. Sí. Va a tener sus 4 horas de fama. Va a ser 24. ¡Ay! 24 ¡ey! Carreras. Acabamos de aquí a las 9 de la noche. Ya. Ahorita. Más o menos. Ahorita, espera. ¿Quieres participarle? ¡Ey! ¿Cómo que? Dile al viejo que huevos. Estoy entre agarrar a Todete o agarrar a Luigi. ¿Qué hago? Vas a agarrar a Luigi, claro que sí, güey. Agarra al venudo. Claro. Agarra a Mesta. ¿Ya pudieron entrar? Okay. Ya. No, yo ya. Yo estoy entrando. Ah, ok, porque de hecho no han mandado el código. Bueno, todavía no. ¿Te lo mandaron a ti? A mí ya me lo mandaron, güey. Yo estoy dentro, güey. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué es? Pues búscame, o si no, búscame. Te va a buscar como amigo. Si no, búscame. Búsquenme como amigo y para que estemos en la misma sala, güey. Ah, mira, ya. ¿Te busco como amigo? Pues sí, ¿verdad? A ver, pinche. Pues sí, pendejo. Digo, a ver, según ya, está ya buscando jugando. Jugadores. ¿Tú ya estás? Para buscarte. Pues aquí dice que está buscando jugadores. Ahorita te digo cuando ya esté en una sala, güey. A ver, amigos, sigo yo. No te encuentro a ti, güey. Me apareces desconectado. Sí, apareces desconectado. Sí, todavía sí. Apareces desconectado. No tiene sentido, güey. Está buscando esta madre, güey.
yo ya... Bueno, pongan... Aparentemente entré. Yo dice, espera un momento. Ya estoy en una sala, si quieren búsquenme. A ver. Ah, sí. Aunque no sé si está... No sé si está llena, güey. 2, 4, 6... Ah, se salieron. Ahí pueden entrar. Se salieron un chingo, güey. Ya pueden entrar, buscando güey. Buscando jugadores. Ah. Ya me apareció Tibutro. Ya me apareció Adrián. Ahí está. Ya, ahí está. Ya. ¿No me has metido qué? Anda, no te pudiste unir. No, está. No me dejó. Está pesado. Me dijo que no. Creo que Asher también. Que no hay. Me dice que no hay espacio. Que no hay. Es lo raro es que completó con puro... ¿Bot? Con puro CPU, güey. Sí, con puro bot, güey. Está bien raro, güey. ¿Será que todavía no...? Ah, que la verga. ¿Por qué se escucha tanto pinche? No. Tienes no eco, pinche... No me dejes entrar contigo, wey. Pinche Adrián, güey. A ver, ahorita deja a cabo esta carrera, güey. Porque es que está raro porque completó con bots, güey. Está bien bizarro, güey. Igual, pues también el torneo estaba en base a un horario, igual todavía no he iniciado. ¿No era las 6? Las 6. Pues se supone que sí, pero... Se supone que las 6, ¿no? Me pues sí, tocó con las 6. Digo, con Folky, con se supone... Manolo y con Tierra. Pues te tocó chido, güey. Pues se supone que aunque no esté la hora activa, se supone que sí puedes participar, güey. Tú también. Bueno, no puedo ni... Tú estás jugando ahorita, ¿no? Yo estoy en la carrera, en la primera carrera, güey. Y Tibutrol ya está con la reales. Sí. Ah, pinche tiburón, güey. Tibutrol, velo. ¡Ey! ¡Ah, hijo de su... Hijo de su puta madre! Ni manos tiene y quiere ganar. Oye, ¿que tú le querías mentar la madre a Alex o qué? No, nomás me quería pelear un rato ahí porque... Nomás. ¿Te querías pelear? Pues, ¿qué te hizo el culero, güey? Digo, yo sé que es un culero, güey, pero... Sí, ¿ahora qué hice? Nomás todavía es la afición de ahorita porque aquí sé que puedo ganarte en Mario Kart, porque si es Tetris... Pues no mames, güey. Sí, ahí jiribilla. No mames. Ya había entrado incluso a un grupo y ahora me saco. Te lo mereces. Ya hubiera aventado mi primer carrera. Pues aviéntesela. Si no puede entrar. A ver, ahí ya terminé la. ¿Ya terminaste? Ahorita te digo. Deja cancelo. Voy de volada. ¿Tienes espacio? A ver. Déjate digo ahorita en la sala. A ver si no completó con bots esta chingadera, güey. Estuvo bien raro esta carrera. O vuelve a salir. Voy a trasito de Asher. A ver, déjate digo, somos bien poquitos, güey, somos 4 cabrones, güey, entra. Pues ahí voy, está buscando según esta madre, güey, pero ya se pasó. Ya está. A mí no me deja unirme, de hecho. A mí tampoco, me manda que no, güey. Está bien apendejada esta. Buen modo espectador. Qué raro. Espera la siguiente carrera, a ver, con quién chingados me mando. ¿En mi sala, güey? No sé, ahorita te voy a decir a ver a dónde me mando. A ver a dónde. Estoy... Okay. Con Tetsuya, Cruz, Screening, Sandy, Gus y Gio. Pues quién sabe, güey. No sé. No, pues si no, así denle, güey. Si no, así denle, porque si no va a ser un pedo, güey. ¿Hay espacio contigo? Sí, de por sí. Conmigo hay, güey, somos 3 cabrones. No mames, entonces sí puedo entrar con ustedes, güey. A ver, salí. Inténtalo, güey, y si no, ya vete así como va, güey. Porque esta madre anda fallando un chingo, güey. Vale. El mero día del torneo empezó a fallar, Ay, y ahora quieren cobrar más, va, hijos de la verga, güey. No mames, güey. No, ¿qué dices, Tibutrol, sobre cobrar más? Ay, anda emputado el pinche tiburón, güey. ¡Cállate, cabrón! Quédate en séptimo, güey. ¿Quedas en séptimo? Sí, no mames. Ay, por pendejo. Otra vez me boté ya bien para Adrián. Qué poca madre, pinche. No mames, güey. A ver, lo voy a aquí, ver. Aquí ya me va a botar, güey, porque ya seleccionamos, pero no pasa de ahí, güey. Se me hace que me va a sacar, güey. Con razón a mí no me dijo. Anda fallando un chingo. Yo creo que se están acomodando las pinches alas, pero traen, está haciéndose un desmadre. Es un desmadre, güey. Déjame salgo, güey. Amigos y rivales.
Si estás a ver, ya mesa. A mí, a ver. ¿Ya está lista? A ver. Ya, güey, es que estaba bien culera la pinche. ¿Me dice que no me puedo unir? Todavía no, todavía no. No, ya me salí a la verga, güey. Porque sí. La sala en la que estaba puteadísima. Deja ver a cuál me va a mandar, güey. A ver, déjame ver a dónde me manda, pinche chingadera, güey. Anda fallando un chingo, va, esta madre, güey. No mames. A ver, deja ver. Por aquí estoy en la red que debería, güey. A ver, ya me metí a una sala. ¿Ya te metió? Estoy con un cabrón, güey. A ver, intenten entrar donde yo estoy, pero pues no sé si... Voy. Mira, ya estoy con más gente. Somos 2, 4, 6, 8, 10... No, se llenó. ¿Te deja? Chinga. No, no me deja. Ah, qué mal pedo, güey. No, pues denle. Huevo, ah, ¿sabes qué? También es cierto, porque no nos está... Por ejemplo, a mí no me está dejando porque ya ves que el torneo es por código. Y creo que lo tiene algo restringido. Más bien, yo necesito el... Ah, what? No te pasará el código. Te lo paso. ¿Tú? Sí. Ahí está, ahí te lo pasé en el chat de la llamada, güey. Ah, ok. Sí, ponlo, regístralo. Ajá. Y luego ya intenta entrar, güey. Chido, ya está. Tú si entraste, va, pinche viejo. Sí, güey, ya te vi aquí estás. Ahí estás. ¡Ay, ahí estás, viejo! Estamos con Lalo. Uy, sí. Isa. Lalo. Pista de Yoshi. Todos cogieron esta pista, está bien chingona. Es porque está bien verga, güey. Cámara, latitud. A ver, viejo. Esta es de la escuela. Ahí está, viejo. Gracias a tu eterno Yoshi, ¿verdad? Obvio. Yoshi en pista de Yoshi, tengo que ganar. Oye, ¿y tu morro ahora no le quiso entrar? No, aquí me tardé. Ah, qué bueno. Póngalo a hacer sus deberes. Ah, a la verga. Sí. No, y déjate de eso. Su mamá es la que me dijo: no, 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 tiene cosas que hacer, no me lo distraigas. O sea, es humilde. Como Milk, es Milk, güey. Casi, sí, es muy estricta con las cosas. ¡Y se cojan! Cosas de la escuela. Pues qué bueno. No que usted, pinche viejo. Yo que se divierte. Nada más jugar. Pues es que ya sabe hasta que las 5 de la mañana. Madre, le es. Claro pues que lo es. Yo era buen estudiante y jugaba un chingo. Es como que no hay... Cierto. No, sí. No es cierto, no mames. Cierto. Salí con... Vamos, o sea, a ver, un día... un era buen estudiante. Un día tómale... Estudiaba mucho y cogía. ¿También? No, eso que ni qué. Un día sáquele, foto a su esta de calificaciones, a ver si es cierto. Tengo mi boleta puro de puro 10, seis, seguro. Y el primer lugar en mi salón. Sí, cómo me fui a concurso regional de... En el primer lugar, pero de Sonic the Hedgehog. Nah, okay. Ya en la prepa me eché a perder, pero todo lo que fue antes, sí, era buen estudiante. Ah, de que te echaste a perder, eso me queda claro, cabrón, no mames, güey. ¿Por qué te echaste a perder en la preparatoria? Por el desmadre. La prepa es una gran época de desmadre. ¿Por qué te echaste a perder? Por el pito, me volví adicto al pito. Ah, sí, me encantaba darle juego a mi pito, eso sí es cierto. Qué asco, güey. Qué asco, güey. Buscaba con qué se divirtiera, güey. Puro repapaloteo pital. Ah, voy en quinto, a ver si no me pasan a chingar. Que ya ahí viene. Ay, con una estrella. Oye. No sé quién será. Oye, un saludo a todos los que... Perdón, Coco. Un saludo a todos los que andan entrando aquí en el stream. Saludos, muchachos, bienvenidos. Y andamos ya participando en el torneo. Segundo torneo de Bro de BG, muchachos. Hoy sí el premio es choncho, hoy sí échenle ganas. Creo que se salieron todos la plana mayor de allá. Carreras. Uf, puta, casi seguro. Ay, pues entrale acá. Vete para acá, no, pinche seguro, güey, jálate, güey. Ahí todavía hay carrera, bots. Wey. A ver, voy a meterme al... Ya acabaron, ¿no? Ya, acabamos de terminar. Ya. A ver, ya, porque ya puse el código. A ver, voy a meter. Creo que ya estás a la sala llena, güey. Sí, ya se llenó en putiza. ¿Ya? Sí, ya se llenó, güey.
De estas estoy entre Senda Arcoiris o Mina de Wario. Ella. No mames, la base polar sí está chida. Ya no me voy a dejar entrar. No, ya no, estamos llenos. 2, 4, 6, 8. No, ahorita. Ah, pues date, güey. Date y si se desocupa, te. Desocupa, me dicen. De todas formas, acuérdate que hay cambio de sala cada 4 carreras. Así es. Ah, ya cuando cambiamos de sala, ahí te puedes añadir. Sí. Va la segunda, ¿no? Sí, cada. Sí, ahorita vamos por la segunda. Uh-huh. Sí, es la segunda. Estamos en la cuarta para que estés al tiro y te pasas con nosotros. Va. También los estoy viendo también acá. A ver cómo. ¿En el stream o en dónde? En stream. Más déjame darte el. Ya estás. Ahí. ¿Alguien de chat está con nosotros? Ahí, ahora sí que es pregunta. Ahí, Pudding. Hay un Pudding. Pudding está jugando. Empecé bien, saludos, tercer lugar. A... Casi segundo lugar. Empecé bien, ahora sí no quiero estarme tan pendejón, pero... Pues es que ahora no tienes distracción de tu descendiente. No, sí están aquí. Bueno, el más pequeño está jugando. Está jugando Roblox. Ay, dile que juegue. Pero Junior está haciendo tarea y también mis hijas están haciendo tarea allá abajo, así que sí, tienes razón, más bien la mitad no está. Hay prioridades. Oye, y hay entonces prioridades. Aparte hace calor, pero estoy desnudo, así que estoy a gusto. Güey, no me interesaba saber eso, cabrón, mames, güey, vete a la verga, güey. Mucha información, güey. Oye, ¿cómo aplica ahorita tus morros lo de la escuela? ¿Cómo está el pedo, güey? Todo es por en línea, güey. A través de Zoom les dan las tareas, les dicen qué tienen que hacer, la chingada. Ah, ok. ¿Y no les han dicho cuándo regresar? No, este año yo creo que ya se fue a la chingada, no creo que regrese. Dicen que para agosto tentativamente, pero yo creo que nada más para cerrar este año. Güey, sí, claro. En mi trabajo me dijeron que regresaba hasta septiembre, imagínate. Hasta si bien te va. No más. Yo ya si quiero regresar a mi trabajo. La plaza no la han abierto ni de pedo, no. ¿Sí? Hay rumores de que posiblemente para... ¿Cómo se llama? Mediados de este. Ojalá. Yo sí quiero ya regresar a trabajar. Estoy aburrido de estar en mi casa encerrado. El peor es que creo que el bueno, ahorita no sé cómo está ese pedo de que hay algunos negocios que solamente pueden estar el 30% de su capacidad, pero digo, en el caso de plazas comerciales y eso, pues no sé, me imagino que ese ya es más desmadre, güey, pues, porque ahí se junta más gente. Pues güey. De hecho en Plaza Metrópoli, que queda cerca, te miden la temperatura ahorita, de hecho ya, o sea, ya hay más gente, pero sí te están, te están restringiendo un chingo de cosas. Te digo porque pues yo voy al banco ahí seguido. Ahorita que dices del 30% aplica a restaurantes comerciales. O sea, cuando me refiero a eso, por ejemplo, Zona Rosa, ya para esos días va a estar ya abierto, por ejemplo. Ok. Lugares. Si algo me gusta de Animal Crossing es la pista de Mario Kart. De ahí afuera es todo lo que me gusta. No es cierto, no que eras fan. Soy fan de animales. No que eras fan y ya tenías juego y la chingada. Si eres Nintendero, güey. Sí, ah, me mandaron la invitación de Tetris, de Liga de Tetris 99, pero es a las 9 y media, chance. Sí, a mí no me han mandado nada, güey. Te paso yo al rato la liga, güey. Te paso el password. ¡Ay! Porque no sabes jugar. No me pases nada, de ti no quiero nada, ni los buenos días. No mames, está loco ese pinche tiburón, güey. Tú cállate, güey. Está bien, ay, ese, es una dama pinche... incomprendida, velo. Pinche escualo. Me ama. Ya me extraña, ¿verdad? Pinche escualo. Me ama. ¡Y qué puta! Ya. ¿Qué? ¿Tú traes bien? Tú. Quedé en segundo lugar, ya. Ay, no se queje. Está peleando pinche por el exigente. Primer lugar, ¿no? Es que este juego es ponernos violentos. Pues sí, no mames, de eso se trata. Nintendo haciendo a la gente pasivo-agresiva, ¿no? Con este juego y con Mario Party, no mames, cabrón. Robar estrella, la verga, güey. Traición. ¡Pinche escualo! Y nos pues has dicho cómo vas, pinche escualo. Llevo ¿cómo va el puto escualo? Llevo como 7 seguidos, güey. No me entendí, ay, ¿verdad? ¡Pinche escualo! No, pendejo. ¿7 qué, güey? En todas las carreras he quedado en séptimo, más o menos. ¡Ay! Pinche habilidoso. 7 de 7.
7 de 7. Usted va a ganar. Tributrol. Bueno, no. Verga. No mames, ahora sí está jugando el pinche tiburón, güey. La vez pasada se quedó jetón. ¿Cómo puede ser que te lleve la delantera, Alex? Pinche viejo habilidoso, lo trae contra mí. Ay, dejaron un chingo de caparazones, hijos de su puta madre. Pinches violentos. Puta madre, ni llegué, güey. ¿Busco sala o qué pedo? No sé si está... Ahorita te digo, güey. Ya está por acabar. Ahorita te digo si hay lugar. Entonces me aguanto, ¿no? ¿En qué estás? ¿En la tercera ronda ya? Sí. Ah, ok. Digo, solito te va a cambiar. O sea, solito te redirecciona. Ahí la llevamos. Todo tercer lugar. Otro tercer lugar. Ahí, otro tercer lugar. Mira, hay 2, 4, 6, 8, 10... No, sí está lleno. Sí, todavía se llenan. 2, 4, 6, 8, 10. Pero es que todavía no cambiamos, Adrián. Esta es nuestra cuarta pista, ¿no? Ah, es la cuarta. Sí, todavía falta una, sí, es cierto. Falta una. Ok. Ah, pero si sí alcanzo a acabar a esta que tengo. Sí, acábate. Digo, esta no vi si sí pusieron esa madre de cambiar cada cuatro, güey. Eso lo tienen que poner los organizadores. No me fijé, güey, la neta. Ahorita checamos. Sí, si no va a valer gorro, güey. Sí, güey, va a ser un pedo. Lo que sí recuerdo son 24 pistas. Sí. 24, sí. Sí, es como el estándar, güey. Más de eso ya da hueva. Oh, no, la otra vez la gente que se quedó. Ahí anda Sigoyú en el chat. Las... Saludos a... Ahí anda, tierra. Pinche tierra. Huevo. ¡Ay, pinche tierra! ¡Mándame unos tacos, tierritis! No está kits. Cuarta carrera, güey. ¿Cómo que ponga reggaetón? Nah, luego es un pedo de copyright. ¿Hay reggaetón sin copyright? Sí. O tú lo puedes inventar, no mames. No es tan difícil. ¡Taradéalo, güey! Sí, ver. También es muy genérico, güey. Güey. Pon un pinche ritmo y unas pinches, Bueno, ni siquiera... ¡Es que te mama el culo! Ándale. ¿Ves? O sea... siendo misógino, haces reggaetón. Digo, no lo estoy recomendando, pues sí. Pero... pinche bolaina. Ni siquiera tienes que tener armonía en tus versos sin esfuerzo. Te voy a acusar, pinche boilo. No, espérate, o sea. Te van a. Para que te cierren. Para que se lo cierren. Sí, para que. ¿Qué? ¿De qué hablamos? Para que te lo cierren. Ay, ya tú sabrás qué. Tú ni haces streams, ¿verdad, pinche boilo? Pues voy a, ya tengo con qué, ya compré el equipo para hacerlo bien. Órale, ¿y ya. ¿Qué vas a hacer? Ya ti. Quiero agarrar puro, cosas de puro Mario. Puro Mario. Ya está saturado Fortnite y FIFA, ¿eh? Sí, ahí sí. FIFA. Hay que jugar FIFA, Lex, a ver quién gana. Digo, o sea, yo no sé jugar. ¿Va? Yo tampoco sé jugar, nunca agarró. Está todos babosos. No mames, guácala. A ver, Adrián ya sabe jugar FIFA. Solo jugué una vez por tu culpa, pinche anciano. ¿Y cuál wey? Jugaste? El 19. ¿Cuál era el 19, güey? Ah. Por perder una apuesta contra el viejo. Güey, no sabía ni a dónde tenía que disparar, güey, no mames. Pinche Adrián, estás enfrente de mí, traes planta, güey. No puedo arriesgar a pasar. Traigo planta, morir, ¡oh, traigo planta! Hijo de su madre, no te pude hacer nada. A ver, voy a... Chinga, y por quererte y perjudicar me quedé en noveno, qué pendejo. A ver, las reglas del torneo. Sí pusieron no creo que es sin restricción.
¿Sí cambiamos o no cambiamos? No, quedamos que, igual. No, no, que no cambia. Se queda fijo, güey. A ver. Se queda fijo. ¿Se queda fijo? Sí. Ah, chica. Mi pedo. A ver si me puedo meter. Ahí pero, en el chat casi somos ahorita 65, güey. Ya se fueron dos, fueron a la verga. Ay, güey. ¿Quién está gritando ahí, güey? No sé, güey. No. Qué pinche miedo. También ya entraron, también están jugando Mario Kart. ¿Quién se está emputando ahí? Saludos a Mordum. Manda un saludo a los Bullers. ¿Estás con ellos, este pinche Tibutron? ¿Con quiénes? Con los Barcade. No, ya se salieron, güey. ¿Ya? De plano. Dos, creo que fueron dos carreras. Ah. Pues qué raro, pues están todos juntos. Ay, pinche tiburón. Quinta carrera. Changos. Ya hizo una muy mala carrera. Qué bueno, te lo mereces por presumir. La verdad, nada más por chingarte, güey. Te quería chingar con los caparazones verdes y sí te di un madrazo, pero luego te recuperaste. De nada sirvió. Claro es que sí. Traigo planta, pero pinche planta. Si te pasaba con la planta, me ibas a morder, güey. Hubiera salido la misma fregadera. Así es. Así es. Sale más es el equivalente a traer una roja. Esta pinche pista es la que menos sé jugar. Si no la conozco, chido. Esta es pura curva, güey. Pura pinche curva esta pinche pista, güey. La de la muralla china esta. Lo que es esta y la de Bowser creo que son de las que están un poquito más dificilonas, ¿no? Sí, la de Bowser, pero... Los castillos, pero también la de Ciudad Neón. Sí, la de Ciudad Neón, donde está lloviendo. Está bien chingona, ¿eh? Sí, porque... Esa está chida, pero sí es mucha curva también, güey. No mames, güey, no me dejan de dar madrazos, cabrones. Aguanten, déjenme avanzar. ¡Hola, viejo! Ya te vi que me llegaste, pinche madre. Güey, no me dejan de madrear, güey. Sí. Te choqué para aprovechar el turbo. Hijo de su puta. Están bien bravos, güey. Ah, pendejo, me caí. ¡Hijos de la verga! Me caí por idiota. Por quererle volar un pinche hongo a uno, cabrón, que traía tres honguitos girando. Y Nano me quitó los cuadritos, ando sin hito. Espérame. Atienda a su familia, atiéndala. No puedo, estoy comiendo. No mames, no así mames, del ex. Al hospital, ex. Al hospital, ex. No puedo, estoy jugando. Lex, pero me voy a morir. No importa, estoy jugando. Estoy jugando, no. Voy pésimo. Lex, eres un irresponsable. Güey. ¡Ah! ¡Pinches locos, güey! ¡Ah, ya! ¡Ah, no mames! ¡Ah, la verga! ¡No mames! Ah, pinches jaladas. Quedé en tercero, maldita sea. Ay, no mames, quedé en tercero, yo quedé en décimo, güey. Onceavo, del canal, hijo. A ver. Nada más cambió. Listo. Sigue jugando un muñequito. Ay, ¿por qué me dices tan nasa? Oh, qué muñequito, viejo. Ay, a eso no se dice aquí. Eso nomás en privado. ¿Qué opino del Game Boy Micro Bullet? Que está padre. Pues es un buen este. Ah, hay espacio, cabrones. 2, 4, 6, 8, 10. No, no hay espacio. No, güey. No. Pinche mentiroso. Qué bueno que no me salí de donde estaba. Perdón. Es que de repente. No mames. Se emociona, güey. Todo lo que diga Lex. Nunca le creas al ex, güey. Siempre dice pura mentira, güey. No, yo siento que se deja llevar por el momento. Ah, respondiendo a Bled de lo de del Game Gear Micro, pues está padre. Son dulcecitos, básicamente. La bronca es que lo vas a comprar, creo que ya se agotaron. Muy caros. Sí, eso sí. ¿Cuánto cuesta esa madre, güey? $40, creo. Según. ¿Y cada uno? Cada uno. No mames, güey. 400.
por... Ah, 1400, no, peor, güey. Y $40 se me hacía un poquito. No, vete a la... No, mames, güey, 1400. Bueno, pero para la tecnología que es y que es funcional, pues también como que no podría estar tan barato. De hecho, ahorita en Hot Sale estaban los Genesis Mini a menos de $1,000. $9.99 luego andan. Ey. Fíjate que funciona bien, ¿eh? Yo sí tengo uno de esos. ¿Sí, sí te gustó? Sí, sí, sí me gustó. Está padre el arreglo de la interfaz, por cierto, del uso, por cierto. Cálmate, Artemio, cálmate. No, pues está padre, güey, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué odias tanto a Nintendo en épocas de Super y así? ¿Quién, yo? Sí, yo pues yo no sé, yo te escucho sí, y yo pienso, hijo. No, pues lo odias. No es que Lex lo odie, sí, sino que era más fan de Sega. Y era más fan de Sega porque siempre he pensado que es una consola que, a pesar de que tiene 2 años de diferencia casi casi, hacía unos grandes logros con los pocos recursos que tenía la consola, a pesar de que tecnológicamente era inferior en muchos sentidos. Bueno, y si aparte honesto, Nintendo hacía unas prácticas que son muy culeras y eso es lo que no me gustó. O sea, si soy honesto, compañías, ¿quieres sacar juego? Ah, ok, pero solamente aquí. A ti que te valga verga, no eres desarrollador. No, pero soy consumidor. Te valga verga. Sí, qué bueno. Ponle... Póngalo en su lugar a ese pinche viejo. Siendo consumidor me importa y tengo que opinar, pinche escualo idiota. Ay, no te enojes. Ojo, aquí es de mamador, güey. Ojo, aquí es de mamador BG, cabrón. Por favor, güey. Te hiciste invisible. Es que el pobre escualo ni manos tiene. Y fíjate, le quieres poner. Todavía ni nacía. Luego, ¿de qué se queja el escualo si todavía ni nacía? Todavía es. Pinche mamadorcillo. Mueran todos. Un barril de petróleo por aquí. Ay, viejo, eres un mamador. Pero toda tu vida siempre fue Sega, ¿no? Porque, pues, a ti te encanta el... Pues sí. Ya no te escuché. Ah, bolo. Al buen viejito, el ex, le gusta... La verga, sí. Más que había en ese tiempo, o sea, pues Dreamcast fue una gran consola, sobre todo Capcom apoyó demasiado a la consola y salieron muy buenos juegos ahí. Por ejemplo, el de Rival School se quedó ahí, pues los de peleas, güey, uh-huh. Que eran básicamente igual que los de arcade, estaba chido, güey. Lástima que la biblioteca fue, pues, muy poca. Pues creo que hasta menos que los de 64, y es mucho decir. Cállate, de 64 hay joyas como War Gods. No, no es cierto, guácala. Sí, claro. Che basura, güey. Clay Fighter, Superman 64. Ya dijimos que íbamos a jugar Clay Fighter, güey. Sí, yo sí a quiero huevo, jugarlo. Pinche basura, güey. Cumbre Wario, esto también está bien chingón, está pinche listo. Cumbre Wario. Y esta verga. Estas que son de un solo lap, que son como de bajada, están buenas. El favorito de ¿cómo se llama? De Adrián también está ahí, Donkey Kong 64. Ah, vete a la verga. Amo odio ese juego. Ay, no es cierto, pinche Adrián, no lo odias, güey, lo sabes. No, sí lo ya lo odio. Antes no lo odiaba y ahora sí, ya cuando lo volví a jugar. Ojo, me hubiera quedado nomás con el recuerdo. Me hubiera quedado con el recuerdo, pinche mamador. Pinches juegos, güey. Pues es que, güey, en época de 64 solo era 2 juegos al año si bien te iba, güey. Cumpleaños y Navidad y a la verga, güey. Y pues sí, era aprenderte todos los pinches juegos de memoria, güey. Ni pedo. Sacarle todo. El pinche tiburón, ¿por qué tan callado? Pinche tiburón. ¿Cuál, güey? No, céntrate en esta, güey. ¡Ey! ¡Ay! Estaba así chiquita, como. Estaba chiquita. ¡Ay, güey! Dígale, pero. Dígale que necesita una lupa, porque pues no. No se ve claro. Chingada madre, ya había cortado aire. Dice Barón Javier,
Hoy me vendían un Dreamcast en 4000 y otro en 3000, pero sin juegos. Ah, cabrón, ¿por qué tan caro? Está muy caro, ¿no? Sí, es que mucho. No mamen. ¿Cuánto cuesta un Dreamcast ahorita, viejito? Suelto como unos 1200 pesos, yo creo. Esa madre, esa madre. Esos ya son pinches precios antes de la pandemia. Ah, ¿ya están más caros? Sí, güey, unos 2 varos. Ah, suma. ¿Unos 2 varos? Está cabrón. Oye, pero esa madre se le chingaba muy fácil el láser, ¿no? Ya. Sí. Tú cambia el pinche láser, viejo. A precios exorbitantes. Ah, pinches mamadas. Ya te vi, pinche viejo, ya no te puedes rebasar, cabrón. ¡Ah! Tengo planta, ¿quién se acerca? ¿Quién quiere ser valiente que me quiere pasar? A ver. Maldito viejo, te vi. No mames, un fantasma, ¿cómo se les ocurre, cabrones? Qué bueno, te lo mereces. Pude haber quedado en tercero, chingado. Pinche fantasma. ¡Ah, puta madre! No me dieron un hongo miserable, aunque sea. Dice Barón que saludos a Tibutrol y lanzan huevos. Uf, sí, láncele huevos. Saludos, chupas. Huevos. Saludos, chupas. Ok, parque acuático, desierto seco, como la B de Adrián. Y... como tu ano. ¡Refrescasela, güey! Ponernos guawis. Yay. Seco como su ano. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, no, pues aquí ya no, yo creo que ya nos quedamos con todos estos güeyes siempre. Sí, hubieran dejado que cada 4 se pudiera cambiar, para que sí hubiéramos rotado todos. Pero... uh-huh. La vez pasada sí fue, ¿no? Sí, ya yo no creo que sí se estuvo rotando. Sí. ¿Quién se salió? Ah, el pinche Bolainas. ¿Qué pedo? Pinche Bolainas. A ver, es que se estaba cortando y estaba gritando de que ya van puras en segundo lugar. No puede ser, ¿eh? Ah, pues todo eso que dijiste no se escuchó ni madre. Sí. ¿Cómo ves? Qué bueno. Estás quedando en segundo lugar. Estaba pues mentando bueno. Madre. Ya estaba atacando hasta la religión. Que no, que... echando culpas a todos. No. Acá está Nano y... ay, me dijeron que a saber quién es el otro que están pesados. Que son los que están ganando. A ver, yo estoy viendo... a ver... Los brothers, nadie está con ellos, ¿va? O sea, nadie está en la misma sala con ellos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, güey? Acaba de escribir Adro, güey, déjale contesto. Voy a decir, Adro, llévame contigo, güey. Llévame contigo, hazme tuyo. Ay. Sí. Préñame. ¿Cómo que préñame? No mames. Ah, pendejo, por estar ahí. Adro, préñame. Guácala, oiga. Ya pescado, ya pinche tiburón. Pinche tiburón, nomás anda viendo quién se lo... se lo coach. ¿Quién me coaché? ¿Quién me coaché? Ey. ¡Ah, pinche viejo! Tengo escudo de plata. Más adelantito. ¡Ay, qué alburero! Uy, uy. No manches, chinga Lalo y Nano madre. Son los que... no los puedo alcanzar nada más, los cabrones. Saben los atajos chingón. Uy, ¿quién está aventando pinches clavitas? ¡Ah, eres tú, pinche Adrián! ¡No, güey! Y no te di. ¿Qué hablas? Chingada, nada más tiré mi escudo al idiota. Qué bueno. Chingados. Ya no te vuelvo a hacer mandado. Ay. Me fui a noveno lugar. No, por cabrón. Por quedarte chingado. Ay, chingados. El karma. Qué bueno. El karma, viejo. Te lo merecías, pinche Adrián. Ay, déjenme cortar aire, voy muy lento. Bueno, a ver si me dan algo chingo aquí. Voy en décimo. ¡Ah, qué su perra madre! ¡Ah! No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Ah, güey, es que me salió la bala y me quedé atorado en un rincón y no avancé en nada. A huevo, güey. La balita. Ah, verga, lo injusto que es este juego.
Diario es injustísimo este juego. Ya, no, ya, ahora sí ya me estoy enojando. De primero me pasan al pinche noveno lugar. Qué bueno. Por pinche alzado. ¿Cuál? No, segundo. Es que sí, 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 bueno. Ay, sí. Chingada. Ah, séptimo, puta madre. No me fue mal. Me alcancé a recuperar después de estar en décimo. El Tibutrol sí está jugando, nomás que está en otra sala. Ya, huevos. Puerto Soleado, dos, Barranco cuatro, Goloso. 8, 10, 12. Va a ser Goloso, como híjoles, tú. Estoy en la 2, me gusta. ¡Mío! Vamos a Aeropuerto Solar. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? Me ahogaba con... ¡Ey! ¡Ya! ¡Ah! ¿Hay algún conocido contigo, Tibutrol, o no? No, no voy con nadie, güey. No va. A ver, voy a tratar de meterme a una sala de ustedes, si alguien se sabe. Está ocupado. Está acá está todo full, güey. Ajá. Intenta con el pinche con tiburón. Ándale, con el Tibutrol. A ver cómo porque va. Porque conmigo aquí nada más eran... Es Nano, es Cadete, van ellos empatados. Ah, sí, sí me dejó con Tibutrol, ¿eh? Ah, ¿sí? Uf, qué chido. Qué chingón. Sí, ya, sí. Ya, duelo de titanes. ¿Cuál es titanes, güey? O sea, yo, pues, y... El pinche... Ya. ¡Ah, cámara, pinche presumido, güey! Cámara, pinche presumido, güey. Pinche bolainas. ¿Cuántas carreras llevas, bolainas? Oye, ya ni... Ahorita llevo como 5 carreras y nada más excepción de esta última, las demás eran en segundo lugar y esta me bajaron hasta noveno. Joder. Ay, qué bueno. Presumido. ¿Cuántos puntos llevas? No sé, no me he fijado, ahorita voy a ver. Vale. Ahorita que ver la carrera. A ver si le ganas a Adrián. Adrián ya no, va Adrián, a ganar. Cabrón. Obviamente, güey. Y a ti también te va a coger. Adrián wey. Es seguro. Wey. Lleva... No, Adrián nadie le gana a Adrián. Wey. Bolainas lleva 39 puntos, güey. 39 puntos. 39? Ok. Yo llevo 20. No mames, yo creo que nosotros 20. Llevamos. Yo creo que llevamos una miseria. Sí, ¿no? Llevamos 68. Una baba. Pero ya llevo 7 carreras, vamos. ¿Dónde están los hacks, Lex? A ver. ¿Cuáles hacks? ¿Qué traes, pinche? ¿A cuándo? ¿De qué hablas? ¿Dónde están los hacks, Lex? A ver. ¿De quién? ¿Cuáles hacks? ¿Cuáles ¿De hacks? ¿Qué hablas? No, pues... Híjoles, ya iba a rebasar al Adrián, pero mejor me espero, mejor me aguanto. No, hijo de la chingada. Este. Ahora sí ya lo rebaso. Puto rayo. Ay, ¿me aplastaron? No sé. Ah, no mames. Qué poca madre, güey. Ese cabrón de la estrella chingada. Ah, maldita sea. Ay, me mordió una pinche planta. No mames, ya. Cálmense, cabrones. Estamos conviviendo. ¿Por qué la traen contra uno? Puta madre, cabrón. Ay, pinche gente loca, como si fueran a regalar algo, ¿no? Como si fuera. O si van a hacer, o sí, güey. O sí, cabrón, no mames, güey. Como si tuviera valor curricular ganarle al Adrián. No, ese sí hay. Alexi, güey. No ándele, pinche planta. Ándele. No sé quién traía la planta, pero me lo chingue. Que se le quita. No sé quién era el fantasma, pero también. No es como si una consola estuviera en juego. No mames, un Play 4 Pro. ¿Eh? Ahorita en cuánto anda esa madre, en 11,000. 11. A la verga. No, pues con razón, güey. Se elevó el precio, de hecho. Ahorita Amazon está en... Están incomprables las cosas. No manches, qué mal me fue. Chingada suerte. Están como piedras. Ay, al Adrián llegó en tercero, maldito. A huevo, hasta te fuiste hasta el fondo, a huevo. Y todo porque traías caparazones rojos y no me quise arriesgar a que me chingara. Ah, pero que alardeas uno, ¿verdad? Ok, pista real y desierto ya lo hicimos. Estoy entre electródomo o pista real. Pista real. Dicen, te amo, Tibutrol, chúpala. Ah, aunque no lo ames, te la chupa. ¡La guayaba! Igual. No mames. Ya está. ¡No! Quedó en tercer lugar. ¡Ah!
¿Qué le están metiendo al Tibutrón? No, le están metiendo una crayola, qué pedo. ¿Dónde quedas? No sea, boludo. ¿Cómo que una crayola, güey? Guácala, güey, sí me lo imaginé. ¿Qué pasó, Tibutrón? Ay, me cacharon. ¿Dónde está? ¿Qué pasó, Tibutrón? ¿Dónde está la encurnia? A ver. No mames, bajé un chingo de puntos. Maldita sea. Madre, güey. Te lo mereces, viejo. Ay, y no ha salido Parque Bebé, chingado. Y eso me tiene encabronado. Decime. Que ni salga, pinche basura. Está bien chido, Parque Bebé. Es la mejor pista, pinche. No, allá, güey. Es la mejor pista, chafa. Mira, o sea. Sí está chida. No, ¿cómo puede ser la mejor pista? Oh, no mames, un óvalo, no mames, qué vergüenza. Es un wey. Final Destination, ¿eh? Sí, güey, neta. Del Smash. Puede todo pasar, güey, ahí todo está en juego, güey. Pinche Adrián, deja de moverte pena, tanto, déjame cortar aire, quítate entonces. Ñe, cállate. Es que no me dejas cortar aire, güey, no te quería aventar para atrás. Ah, perdón. Perdón por arruinar tu vida, güey. Pues sí, güey. Pues nada más que te estés quieto, güey. Pero te mueves como si te tiras lombrices en la coliflor. No mames. Nadie dice coliflor. Bueno. Pinches palabras de viejo. Pinches palabras de viejo. Soy viejo, güey. ¿Qué quieres? ¿Qué dijo el pendejo? Hijo. Como si trajeras lombrices en la coliflor. No mames. Pinches palabras de viejito, güey. Viejo. Déjalo, pues a él le tocó una secundaria muy diferente a la de nosotros. Muy ya. Inocente. Sí, no, güey, no había ni salones, ahí estudiaban en el llano. Güey. Sí, güey, nosotros mismos llevábamos nuestra silla, güey. Lo de Roma, me... pero no, allá en mi rancho sí pasaba en alguna secundaria. Pues sí, güey, provincia, sí. Estudiar en Pasto a la verga. Sí, provincia ahorita está bien culero, eh. No, solo ahorita, güey, no mames. Porque en primer lugar no le hacemos ni madre. O sea, siempre, sí. Pues, pero ahorita en específico, le aplastó, qué poca madre tiene. O sea, ¿se supieron que había un tigre suelto en mi rancho? ¿Tigre? Un tigre. Siempre hay tigres y osos, ¿no? En Monterrey es donde siempre se escapan los osos, sí. Odiosos, babosos, ya no queremos osos. Pues es que pinche gente, pues han de ser qué, han de ser narquillos, ¿no? Que tienen mascotas de ese tipo. Sí, de seguro es la mascota de un narquillo, que digo, no es como que no abunden allá. Hijo, más un poquito, güey. Y se le escapó el tigre y tuvieron que hablarle a los charros para que lo atapara. Y funcionó. A los charros. Los charros. ¿Cómo que los charros? ¿Qué son los charros? No mames. Agarraron. Bueno, sí, de hecho allá sí hay policía montada, güey. En provincia. Me violaron todos, quedé en séptimo, no mames. Octavo, noveno. Hey, ¿dónde dijiste? Primero, güey. Hay policía montada, me violaron. Ay, fue justo, es que fue justo en el momento, güey. Ahí alguien que haga un clip de eso, güey, que lo recorte. ¿Eh? Y queda verguísima. Sí, no mames, quedó bien pero con eso. No se burlen. No, pero si hay policía en caballo, sí, güey. O sea, sí, allá pues también. Ay. Aquí en el DF, güey. Uh-huh. ¿Aquí? ¿Dónde? En la Alameda, güey. Ah, pues no mames, güey, yo nunca voy para allá. Uy, no manches, no te queda. Ay, caballo, oye, tampoco, oye, Don Varo. No mames, güey. ¿Cuál Don Varo, güey? ¿Para qué chingas voy a ir ahí, güey? Ah, bueno, sí, bueno, cuando era época de Pokémon Go, todo el mundo iba. Ya no sé si la... Bueno, ahorita no, va. Ahorita qué pedo con Pokémon Go, pinche Bolaños. Ahorita, wey. Puedes jugar sin salir de casa. Ahorita ya puedes hacer, sí, todo desde tu casa. Así yo juego. Ya todo ya lo puedes hacer ahí. Ya excursiones. Los pinches Pokémon en la cena, güey, en el baño. Sí, ya. Ahí cuando levantas la taza y dices, mira un Diglett, y ya, te lo atrapa. No mames. ¿Qué madre, güey? Ahí todo parado, güey. Sí. Güey, ¿qué pedo con esos cabrones? No mames, güey, hay unos cabrones que ya tienen más de 100 puntos, güey. Sí, ahorita con Tibutrón nos tocó con uno que tiene como 100 y tantos puntos, el muy perro. No mames, pinches locos, güey. Puros hacks, no. Puro hack. Pero con hacks no te puedes conectar en línea, ¿sí?
No. No sé, depende. Bueno, es que, por ejemplo, ya avanza, por ejemplo, en Wii U ya puedes conectarte en línea con Kai. ¿Por qué? Y digo, no lo estoy recomendando, nada más digo lo que pasa. Güey, ¿quién chingados hace eso, güey? No, yo en él. No me gusta. No, y luego sobre todo Switch. Que el primero lleva 159. Qué mamazo, madre. ¿Cómo se llama? Killjoy, ¿verdad? Sepa. No, es que en la carrera que nos tocó conmigo de Tibutrol, que hay uno que se llama Killjoy, que tiene como ciento y tanto también. ¡Ajá, que su perra madre! Hijos de su pinche. Se ha atorado en un pinche árbol. ¿En las ramas, güey, o en el tronco? En el tronco. Ay. En el tuyo. ¡Ah! ¡Tuyo! Tú y yo somos lo mismo. No. Pinches palabras. Ojalá te dé el caparazón azul, pinche, güey. Nel, sí me dio, hijo de tu puta madre, güey. Ah, vale verga, güey. Ah, ya me relajaste, hijo de la chingada. Ya, güey. Ah. No mames, dejó una banana en el peor lugar este güey. Chingada. Ay, donde te gusta. En el fundillo me la dejó. En el funder. Chale, Ana, que gastes tus hongos y ya te iba a dar. No mames, no puedo pasar de décimo lugar ahora que está pasando. ¿Qué está pasando? Pues güey, están muy cerdos. Ah, te salió estrella, pinche viejo. Uh-huh. Ah, cabrón, ¿quién se le está jalando ahí? En control. Se está papeando. ¡Chingada ya! No mames, no me vais a dar pinche caparazón. ¡Ah, qué de noche! ¡No mames! ¡Oh, qué ver! Pinches jaladas justo en la meta, no sean no mamones. Me mandaron a octavo. ¡Ah, vale madre, güey! Ya llegaron justicia. A la oficina aquí. 106, 105 y 90 y algo. Que te diré que con todo y todo está medio equilibrado. ¡Ay, Parque Bebé! ¡A huevo, por fin! ¡Chingada madre! ¡Ah, ya les tocó Parque Bebé! Sí. Bueno, no elijan esa ya persona, se salió uno. Si alguien quiere entrar acá, se acaba de salir alguien. A ver, vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Se acaba de volar un monito. Che. Ojalá no caiga. Nadie elige tu porquería, güey. ¡Qué bueno! Nadie eligió Parque Bebé. ¡Qué poca madre tiene! Nada más por eso va a caer. No, ojalá no, cabrón. ¿Cuál eligieron? Ojalá que. Está Electrodomo y el estadio de Mario Kart. Sí, ah, el estadio ese de colores y el. Ah, ok. Y Parque Bebé, Parque Bebé, Parque Bebé. Que no caiga. Ah, puta madre, ya se fue. No. Uff, a huevo. Chinga. A uno, perra. Maldita sea. Te la pelas, qué bueno. Te escupo en tu tumba, pinche. De verdad, no todavía estás vivo. ¿Cuál, güey? No mames, güey. Esta también está chida. Esta no está tan mala, esta pinche. Arale, ahí adelante, está bonita. Oye, ¿cómo se siente? Qué bueno que no cae esa. ¿Con qué estás jugando? ¿Con Pro? Sí. Sí, no manches, con Joy-Con es una pinche mierda. Perdón, pues, el Joy-Con es una porquería de control. Pues, ¿quién está hablando? ¿Zeus o Tibutrol? ¡Te vale verga! ¡Te vale verga! Ah, ese es el pinche Tibutrol, güey. Es que de repente ya no sé qué pedo, güey. ¡Amas al pinche gordo! Se cochan entre ustedes, pinches puercos. No, güey, a ti es el que te mete mano, güey. Te da vida. Pues, ¿cómo sabes, Tibutrol? Puro fisting ahí, güey. Estaba de moda la película de Rattle el Modelador cuando salió Mario Kart, ¿verdad? Más o menos, sí, porque salió en 2012 y Mario Kart esta en 2013. Uh-huh.
Ya me acuerdo que muchos Soga decían Rush, que esta pues. Era la de... ¿Cómo se llamaba la pinche pista de las carreritas? Soga Rush. La del Sugar... Ajá. Sugar Rush. Con las monitas chinas, ¿eh? La 2 no la he visto, curiosamente, ahora que me acuerdo. ¿Vale la pena? Está bien cool. La 2... Está bien cool, ¿eh? Sí. Pues es que ya no es de videojuegos, ahora es de internet, güey. Que también entonces la primera como película emoji. No era mucho de videojuegos, o sea... Bueno, más la primera parte, güey, ya después sí. Vale madre todo eso, güey. La primera parte, porque sí. Te dale, venden que sale hasta... A huevo, hasta para atrás, pinche. Ahí está una maquinita de las tortugas ninja ahí a la vista. Ah, ya estamos en la última vuelta, ya siendo mi vuelta. Ah, güey. Y vamos en últimos. No, ¡ah, no mames! ¡Oh! ¡A huevo! ¡No mames! Oye, Tibutro, ¿por qué te fueras a quedar en último lugar? ¡Ah, la vez! ¡Otra vez casi primero! ¡Ah, me mandaron a tercero! ¡Qué poca madre! Bueno. Pero me chingue Adrián, que eso es lo importante. Y lo... ¡Ah, quedó en noveno, Adrián! Sí, no mames, güey. Y eso que traía estrella, güey. Están bien puercos, güey. ¡Puercos! Ya llegó Sibu. Ya, ahí anda. También el buen César. Saludos, saludos. Brutal listón, Valle Yoshi es este... chingón, una chingonería. Ya se llenó en chinga. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, entró un brother ahí. Ajá. Saludos, César. Saludos, Sibu. Qué bueno que andan por aquí viendo cómo Adrián hace corajes. No mames, güey. Ahora sí tenemos muy mala suerte, viejo. Está bien, me estoy divirtiendo. Pues tú, Lex, no lo hagas enojar. Yoshi es chido. Qué bueno. Qué bueno que no caigan las que le gustan a Lex. De hecho, no han caído las que me gustan, ¿eh? Ni una. Y eso me da coraje. Ay, nomás la del Tibutrol te encanta. Nomás la mía lembona. Nada más le hace este spin. Ay, sí, la verga, güey. ¿Cómo que te spin? ¿Estás jugando en portátil, anciano? No, estoy jugando en la pantalla. Estoy poniendo con mi home theater, porque si no, no se escucha chingón. Home theater. Ay. Con mi home theater. El teatro. El teatro en casa. Adiós, Wario. Teatro casero. Ay, ¿y no te quemé las nachas, pinche Adrián? Así sí te las quemé. No, sí me las quemaste, hijo de tu puta madre. ¡Ay, una pinche bomba! Ahí les tiró. A huevo. Ya te vi, viejo. Ah, sí, vienes atrás. Atrás de ti, como te gusta. Pues ya no me vas a ver. Te va el regalo. Brinca. Vamos. Culero. Oye, Alex, ¿que tú un día saliste en Kamen Rider? ¿O no has visto ese video? Sí, me traen con eso. Me pasan de lanza. Admiro mucho a... Güey. Al señor Segata, de todas formas. Ah, el hijo de... ¿Cómo? Sega Shiro, ¿no? El hijo que... Segata San Shiro. No, pero el hijo. Güey. Güey, Lex salió en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, güey. Segashiro, güey. De hecho, el Segatazan Shiro sale en un juego de 3DS, en el de Project Cross. Sí, en el Project Cross Zone, en el 2. En el 2. Ajá. Estoy peleando por el primer lugar y este cabrón no ha dado... ¡Oh! Puta. De verga, güey. Perdón. Hijos de la chingada, no mames. Puto rayo. Bala, valgo verga. Una banana. ¿Para qué chingados quiero una pinche banana? No, me pasaron a torcer todos, hijos de la. Un sabrás, ¿para qué la quieres? Espérate, Goku. Unos hongos, por favor, no sean culeros, unos pinches hongos. Puta. Ah, vale verga, vale chinga, verga. Otra vez. Segundo, tercero. Mames, ya están bien marranos, güey. Estuve peleando por el primer lugar y al final llegó otro pendejo y me pasó.
Con todo respeto. ¿Qué hubo? Ah. Nah, ya sabes que aquí saca lo más agresivo en uno Mario Kart. Sí, sí. Sin ofender. Noticia de periódico. Anciano ofende a sus seguidores. Che viejo. Un viejo le... Respete a sus fans. Un viejo le grita Animal una Crossing. Nube. El viejo le grita a una nube, se emputa con la... Viejo nube. Le grita a su home teatre. A su home teater. Teatro. Teatro. Che viejo. Che viejo, te voy a dar unas clases de inglés. No hace falta, güey. Nunca he tenido clases de inglés, güey. Lo poco que sé nada más fue por estar traduciendo con un diccionario en la mano. Está bien. Está bien. Está bien, que aprenda algo, pinche viejo. O sea, leerlo, perfecto. Hablarlo, soy un completo idiota. Nah, no se ofenda, Alec. No se ofenda a sí mismo. O sea, los demás te pueden ofender, pero no entre ti. No, no yo. Ah, oh, sí cayó Animal Crossing. Bien. Mira, dice Aguro que no importa que no valgas verga en el inglés, Lex, que aún así te ama. Sí, o sea... No dice nada del inglés, dice, no le hace, Lex, sigo siendo tu fan, no me ofende, o sea, se refiere a mis groserías. No, que no vales verga. Es que no lo han escuchado decir groserías en inglés. Sana, babish. Eso sería lo mejor que podría, Sana. Sana, baba. Cabrón. Este está chido, pero cuando es invierno, es el mejor escenario. Sana de Animal Crossing. Uh-huh. Sí. Ah, pinche Adrián, ya eso me cae. Según yo, hay un patrón para definir la estación en la que tiene que caer, pero según yo es random. No mames, pinche atascadero, todos están juntos aquí. De hecho, lo que sí hace random, porque pues, a mí sí casi siempre me sale otoño. Sí, pero sí, definitivamente Navidad aquí está más chido. Uh-huh. ¡A la verga! ¡Ya te vi, viejo! Sí, te pasé. ¡Pinche viejo! ¡Uf, estrella! ¿Quién se quiere pegar unos...? ¿Unos qué? ¿Qué? Pues, ¿qué tiene que ver la estrella? Pues yo, ¿no? ¿El toque o qué? Sí, un toque, güey. Ese era lo que yo me refería. Es horario para mí. Ya sabes que tiene la mente bien sucia. ¿Puedo decir toque en televisión, bueno, Adrián? Claro que sí. Ah, bueno. ¿En televisión? ¿En televisión? En Twitch, pues. Que me gusta más decirle así, sí, como... Wey. ¿Puedo decir groserías en televisión y que llegas en este canal? Sí. Aquí sí. ¡Ah! Tomen aquí, güey. ¿Qué pasó, Chimitrol? Oye, ¿tú quieres ganar de puntito en puntito o qué? De puntito en puntito, ¿verdad? ¿En todas ha quedado entonces? Pinche Adrián, ándele. ¡Ándele! ¡Ah! Ay, aún así te aventé para adelante, quedas en séptimo, maldito, maldito. Apenitas, cabrón. Otra pista que me fue muy mal, chingado. Nos vale, okay, verga. Ok, circuito Yoshi, circuito Mario, desierto. Circuito Mario. Circuito Mario. Viejito. ¿Al acro cholo? ¿Por qué es cholo? Pues porque te rebasé. Ah. Creo. Buenas a Belic. ¡Qué viejo! Llegando. Saludos, saludos. Desconecte para ahorrar energía, batería llena. Ay, ¿a poco se llenó mi celular? ¿O qué? Celular de hace 30 años. No, en realidad no tiene 6 años. Se tardó en cargarse. ¿En cargarse? 20 minutos. Ah, que es por el gorro que traigo, güey. Que es por el gorro cholo, bueno, según esto. Ah, ya. Es un gorrito de Zelda. Ah, ya.
Hoy ando en mood cholo. Bueno, al menos ya pasé la barrera de los 100 puntos. ¿Cuántos llevas, pinche Tibutrol? A ver, si vas de uno en uno y llevas 10 carreras. Ah, entonces llevas 15 carreras. Va de uno en uno, lento pero seguro. Ahí va. Es convivencia, güey, yo no puedo participar por un pinche Play 4. Ah, chinga. Yo vi que el tweet decía lo contrario, de Tibutrol. Ahora resulta que no es por qué. Dijo que Tibutrol. O sea, nunca Zeus no, pero Tibutrol sí podía ganar. Ajá, según yo también. Che, Tibu. Adiós, Adrián. Pues así como va, no lo veo posible. A menos de que a todos se les caiga la pinche red, todavía hay chance. No, pues no. Güey, sí se va a caer la red. Solo que caiga un meteorito, ya. Pinche viejo, vas adelante, cabrón. Hijo del pinche caparazón. Ah, qué bueno. Ándele, güey. Maldita sea. Ándele, güey. Con mi último aliento te maldigo, pinche. ¿Cuál último aliento, güey? ¿De qué hablas? ¿Ya te vas a morir o qué? No, pues es que voy hasta el 12º, güey. Por eso digo, estoy perdido, güey. No nos asustes, pinche viejo. Nah. No manches. ¡Ey! Ando en racha. Ando en racha. No me dan nada racha bueno para poder mirar. No, ya no me. Esta me fue fatal, esta pinche pista. No te enojes, viejo. No manches, es que no me dieron nunca nada interesante para aliviarme. Uf, cuarto. Séptimo. Te la pelas. Chingado. Oye, al tierra que él dice. Oye, que... ¿qué dice? Que tiene Telmex y que tiene dos streams al mismo tiempo y que es mejor que nosotros y que no sé qué. Ah, pinche pudiente. Presumido. Pinche tierra pudiente. Pinche presumido, güey. Uno que tiene que pagar el asqueroso Total Play. Huevos, tierra. Sí, huevos, tierra. Ya se salió alguien. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yayo, sí, no valgo verga, Yayo. Mina de Wario o Tierra Sorbete. Una de esas dos me late. Tierra Sorbete. Y Airul igual. ¿Sabes qué tiene Sorbete, Lex? Y el Q de Adrián, ¿qué dice? Ay, qué chulo. ¿Qué pedo, güey? No, Adrián, tú a ti no, tú. Usted es noble y honesto, el otro culero. ¿Quién, el Tibutrol? Sí, el Tibutrol. Ya, yo qué vergas. No vales verga, güey. ¿Cuántas carreras son, güey? 24, vamos a la mitad. Ah, todo menso. 112 puntos. Voy muy abajo ya. Ah, no, ¿eh? ¿Poco esperabas ganar, viejo? No mames. No, pero tampoco dar vergüenza. Ah, no, pero dice Tibutrol que lo importante es convivir. Estoy conviviendo y me la estoy pasando poca madre. Eso convive. Sí. Vive. Eso no importa. Que no puedes ir a la verga. Convive con tus fans, viejo. ¿Cuáles fans? La gente con te tus pide. Tus fans, que siempre. La gente te pide. No mames, pinche viejo. Si entraras a Twitter, güey. Todo el mundo te pide, pero nunca lees Twitter, pinche anciano, güey. Aunque odies Nintendo, con todo tu ser. Sí, aunque lo odies, lo detestes, la gente te ama, pinche viejo. Lo odias tanto que cuando salió el GameCube empezaste a comprar juegos de Sega. De hecho, sí. Obvio, pinche ruco. Curiosamente, 64 le entré muy tarde, ¿eh? ¿A qué año? Yo también entré tarde, ¿ves? No, o sea, me refiero a coleccionarlo.
O sea, sí jugué los clásicos que todo mundo dicen y alaban, los 10 juegos que tiene 64, chingón. Ay, ya de ahí fuera, más, pues ya. Son como 13. Bueno, sí, creo que sí tienes razón. Chances, sí, son 13. Tal vez. A ver, cuéntalos. Mira, está bien chido. No, o sea, no mames. Celda, ya mejor ríndete ya, güey. Zelda, nah, ¿no? Pues metiendo Zelda, no mames. Son 12 Zelda. Nah, pero entonces, ¿qué vas a decir, Zelda? Son 2 nada más. Pues son 2 y ya, con no necesitas más, güey. ¿Por qué me estoy cayendo? Ah, qué es puta madre. Eso sí, no necesitamos más. Ay, pinche balota. Ah. Muy bien, es que mal voy. Y ¡ah, pues, ya! ¡Rescató tu lugar! Verga. ¡Décimo, décimo! ¡Chingao! Dos puntos, ¡huevo! Pinche tibutón. Décimo, son 9 monos, tibutón. No, a la verga. No vales verga, pinche atún pendejo. Hashtag atún pendejo. Hashtag atún pendex. No mames, 2 balas al mismo tiempo, que cerdos, güey. Bueno. Tibutrol va en último lugar. No hay justicia. ¿En cuál último lugar de qué, güey? ¿Que en qué? Preguntan que en qué lugar vas, en último, obviamente. En último. Es que él está compitiendo a la inversa, güey. A Tibutrol le dieron como 200 carreras y cada una sumó un punto. No mames, estoy con puro pinche loco aquí. Llevo casi 40 puntos y hay unos de... Ya van para 200. ¡Ey! Dice César que ¿cuándo vas a hacer retas de Mario? ¿De cuál Mario? ¿Cuál de todos? ¿Retas de Mario? ¿What? Eso dice. Ah, pues el Mario Maker, Mario, ¿no? Pues sí. Mario Maker se juega en línea, el retas de Mario. ¿Sí? Ah, no sabía. Pues es lo único. Sí, tiene multiplayer, pero pues no sé si se refiere a eso. No, obviamente no. Mario Party. Se equivocó, ¿verdad? Pero pues hay que defenderlo. Sí, Mario Party. Uh-huh. Tenemos que jugar Mario Party. Sí, ¿lo tienes? No, me lo vas a regalar, ¿vale? ¿Y si te lo regalo, con qué juego yo? Lo vuelves a comprar porque tú eres pudiente. Ah, chinga, ¿quién te dijo que yo soy pudiente? Tu librero de atrás de tus streams lo dice. Ah, mi croma, no manches. Eso es falso. Es una lona verde. Tu cromañón. Ahora cayó invierno. Ah, qué chingón. Yo quiero que sea Navidad. No mames, esta Navidad va a estar bien culera, güey. Al menos la gente va, está un poquito más Va a haber un chingo de suicidios, no mames. Pinche viejo, güey, deseando lo peor para las personas. ¿Qué voy a hacer lo peor? La Navidad es la mejor época del año, güey. Todo pendejo. Muchos no van a así. Esto pendejo el ex. Ay, viejo, es que la cagas. Otra vez en el mismo lugar. Quítate, pinche Adrián. No me dejas cortar aire y no te mueves. Bien agresivo. Chinga, pues. Ahí estás, anciano. Ahí estás, hijo de tu puta madre. Ahí te dejé cortar aire, culero. Pero tú, ¿qué te haces, güey? Pues por pinche amable, la cagas. Está bien, güey, yo soy buen pedo, cabrón. Ay, ¿por qué me dieron esto? No. Me dieron unos pinches caparazones verdes. Ah, por eso el Adrián se va a estrellar con él. Ahí le va. Él. ¡Ay, hijo de su puta madre! Casi, güey. Ah, vale, Igor. Sí, lo vi cerca. Y hasta le estaba poniendo retrovisor para atinarte, vale, Igor. No, otra vez. Ya, mínimo 4. Chingado. Ah, puta madre, ya. Pinches locos, güey. Ah, la verga. Ya, ten, Adrián, quítate. No mames. Cállate. Ahorita te voy a partir tu mandarines en gajits.
Perdón, es que comido fue el coraje, fue el coraje del momento. ¿Qué traes, pinche bolo? ¿Han comido atún de tiburón? No, ya valí gordo. Hasta Adrián me volvió a mames, güey. ¿Han comido huevo de humano? ¡Ah, viejo! Por poco. ¡Ah, maldito! No mames, güey. Si yo quedé noveno entonces, ¿en tú qué quedaste, güey? 11. No manches. Los peores jugadores. Wey. Valió verga. Ya no quiero jugar a Animal Crossing. ¿Cómo que cuando retas de FIFA? Nunca. Ah, ya retaste ahí FIFA, ya lo hiciste, Adrián. Supercampeón. Ah, ese sí. Sería lo más cercano a FIFA. Calac. Digo, sí, considerando sí. Que vaya a estar a buen precio cuando... Cala Delfín, la pista que más me gusta de este juego. Cálate el Delfín. Más que nada por su rolita, está bien chingona. Delfín hasta... Ese de Supercampeones sí lo quiero, güey. Sí era muy fan de la serie, güey. Sí, yo también lo quiero jugar. Sí, me gustó, lo jugué en la mole, estuvo chido. Ahí estaba para probar. Sí, ahí lo tenían ahí el jersey también del equipo y te ponen a jugarlo en Play 4 un rato. Esos de Bandai Namco siempre están en la mole, ¿no? Siempre llevan. No, creo que siempre Dragon Ball. Lo que me dijo Tierra es que fue la primera vez que vinieron, oficial. Ah, ¿sí? Sí, que por eso, pues ya ves que estaba iniciando toda esta pandemia y que ellos no se bajaron del barco. De... Sí, que ellos y Nintendo se quedaron, pero no lo anunciaron. Y sí es cierto, no lo anunciaron, por eso. Yo llegamos y era una sorpresa que ya anduvieran con sus supercampeones. Mira, pregunta Varón que en qué estará mejor jugarlo, ¿en Play 4 o en Switch? En Play 4. Pues no sé si vaya a ver realmente... Pues supongo, pero no, pues, digo, no sé, pues es como cel shading, ¿no? Pues sí, o sea, pues, si dicen, pues por incluso por frames, pues Play 4 supongo, sí. Pero pues realmente ahí si lo quieres jugar si lo quieres jugar en el camión, digo, suponiendo que saldríamos para esos tiempos. Ah, pues sí. ¿Cuándo sale esa madre? El 28 de agosto. Ah, te falta un rato. Sí, falta un rato. Y aquí no nos llegó nada, creo. O sea, no llegaron las ediciones especiales de nada. No mames, güey. Y que de milagro va a salir aquí, güey. No mames. No, pues de hecho el deal es que aquí sí va a salir. A ver, espera. Ah, ya, perdón. Aquí... Pues tú quieres la pinche... Güey, ¿quieres la edición del futbolito? Pues no mames, güey. No, pues sí, no. Mucho, pues es que para mi roomie sí la quieren. De hecho, se quiere. ¿Lo quiere él o lo quieres tú? No, yo no, a mí ¿para qué? No cabe esa cosa. No, güey. ¿En dónde te lo ibas ya a meter? Está tan grande, güey. Estaba muy grande y no tenías dónde metértelo. ¿Qué? No, no quiero responder. ya no supo, güey, qué responder, güey. No, tenía que hacerle un counter y no pude. No pudiste, te la ganó. Nah, pero güey, yo creo que esa madre ni ha de estar tan grande, güey. No está grande. O sea, ha de ser un futbolito, pero mínimo. Pues como los pinball, ya ves que los pinball que te venden últimamente dicen que están grandes. No, no están tan grandes. Son de casa. Nah, pues. Sí, güey. Pero más que nada por costos. De supercampeones, pues de hecho, pues sí estaba muy planeado para que saliera aquí en América Latina, pues pasó lo mismo con el de Saint Seiya, que nada más salió en México y en Brasil. Ah, sí. Ese sí tenía doblaje, ¿no? Ese tiene doblaje y tiene casi a todos los personajes. Uh-huh. Fue el último trabajo que hacía Seiya, ¿no? No, bueno, el último fue el de Naruto, que también salió, con doblaje latino, que ayer era Deidara. Y ahí él hizo la voz y ese juego salió un mes después de que haya muerto el señor Jesús Barrera. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Aquel primer lugar ya se fue bien lejos. Ah, pues ya, güey. 187. Valiendo verga, güey. Ruinas Pisotón, Playa Chip Chip. A playa.
Ya no volvió a salir este Parque Bebé. Y cuando lo pudieron haber elegido, nadie lo eligió, pinches culeros. Creo que la vez pasada también nunca cayó, güey. Qué bueno. Que ya sea tradición, que no caiga esa basura. Oye, ¿y el tiburón? ¿Qué pedo con el tiburón, güey? Ahí anda, güey, en onceavo lugar. Anda jugando con la boca, güey, yo creo. Porque ya no puede con las manitas. Che, tiburón. No sé si está hablando, pero no lo oímos. ¿Eres pariente de Sharknado? Tiene la boca llena, por eso no lo escuchamos. Dice, ¿hasta qué hora dura el torneo? Creo que lo pusieron hasta las 9, algo así, ¿no? 9, creo que sí. No, creo que antes, ¿eh? Sí, creo que nada más va a durar 2 horas. ¿8? ¿Pusieron 8? Ah, pues. 8 veces. Sí, es que la vez pasada sí lo pusieron hasta bien tarde. Sí, se dejaron ir hasta las 9 y la gente le siguió. Es que, ¿sabes cuál es la bronca con esto? De que si muchos entran después, entran con bots. Entonces pueden hacer más puntos. No es tan válido. Es cierto. Tiene usted razón, viejo. Haz para que veas que sí sé del universo de Mario. Hay 5 Warios con nosotros. 5 Warios, ¿es en serio? Sí. Está bien roto. No, que muy multiverso de Mario. Che, Wario. De veras, ¿no has jugado Wario World? Pinche Adrián, güey, de GameCube, ¿te gustaría? Eso sí. Wario World, sí, pero está bien difícil, güey. Está bien raro. Está bueno, o sea, nada más que sí tiene unos niveles bien pinches difíciles. Todos los juegos de Wario están bien raros. También raros. Nah, pues todo lo de GameCube a veces está bien raro. La otra vez estaba jugando el de Product Number 3. Toma, Adrián. No sé cuál es. A la verga. No, o sea, el de una chava casi, casi. Ah, sí, el de pene, ¿no? Ajá. ¿El de qué? El de pene. El de pene, así se llama. Pene. ¿No te gustó el juego? Se llama pene. Ajá. No. O sea, realmente no lo toqué. Ay, no, nunca te llegó allá. ¿A ti? El videojuego sí, pero yo no lo toqué. Ah, pinche Adrián, te pasaste de rosca. Ándele, vas a ver. Mi venganza va a ser atroz. Lo mereces. Se llamaba Pene. Pinga. Pene 13 ya. Esa madre, ¿cuántos? Imagínatelo. Son 3 pitos en pantalla y eso es todo el juego. PN03, de hecho, si no mal recuerdo, más bien, es el nombre bien. Es Product Number 3. Ya. Uh-huh. Así se llama. Me votó, no seas cabrón. ¿Por qué me votó? A huevo, pinche. A ver si luego entrar con ustedes. Pinche Nintendo, te odio, cabrón. Tánate, ¿no? Chinga. Que no, pinche viejito. Hijo de su madre, a ver si todavía encuentro, alcanzo mi lugar. Ahí voy. Pues había 11 cabrones, no sé, igual. No, estaba completo, pero. Ah, pues con el que sacaron. Sí, entré. Ahí voy. Pero ya perdí estos puntos. Oye, de esta carrera. Que le marques al pinche Zeus, dice. A ver. Que lo sacó del Discord, pues ustedes que tienen manitas, güey. Aquí es. O por qué no se oye, dice. A ver, no sé por qué no te escuchamos, pinche Zeus. Más bien dile al que cuelgue y se vuelva a meter, que no sea pendejo, así yo lo hago. Sí, porque aquí sigue en la llamada. Ajá. Que cuelgue y se vuelva a meter. No mames, nos sacó a todos, güey. ¿A todos? Estoy con un cabrón, güey. Ah, pinche chingadera. Me quedé con un cabrón, güey. Pues se sacó a todos, güey. Yo estoy entrando, güey. Estoy buscando jugadores, según, güey. Y ya me quedé aquí, güey. ¿Qué pedo, güey? Pinches. Valió pito. Métanse conmigo y con Tibutrol. ¿Estás, tienes espacio? A ver, deja. Sí, es que se van y se salen, o sea, nunca somos los 12. A ver, entonces voy para allá. Voy contigo. A ver. Vas, pinche Adrián, vamos con eso. Valió pito. Vamos con este cabrón, güey, porque... Vale, pero sí, pinche Nintendo. Pinche Nintendo. Pues no te voy a negar que pinche Nintendo, pero pues... Pero pues es de lo que más jugamos. Pues sí, a ver. A ver, amigos y rivales. Bolainas. Aquí está el Tibutrol. Y Bolainas. El mundo. Te estás uniendo al grupo de Tibutrol. No te pudiste unir. No me pude unir. Ah, vale verga.
A ver, con bolainas. A ver, conmigo. Yo ya estoy en otro. No, plano, no, tampoco, güey. ¿No se pudo? Me voy. No, me voy con Adrián. Vénganse con nosotros, güey. Vénganse para acá, cabrones. Más bien ahorita que... Con Adrián, sí. No, carrera. Tampoco me deja, güey. Ya se llenó, no. Tú, ¿sabes lo que pedo, güey? No, somos 10, güey. Qué raro, güey. No, no me dejó, güey. Más bien es salir y hacer meternos a torneo juntos al mismo tiempo, güey. Para que caigamos juntos. Sí. A ver, si todavía no empiezan, güey, vamos a hacerlo, sí. A la de 3, güey. No, yo ya estoy ahí, güey. Ya me la peleé. A ver. Entonces me voy a torneo. Vamos a ver a dónde me avienta esta madre. Ahorita yo me uno contigo, Lex. Ajá, que acabe la carrera. Tibutrol, pues no se ha salido de la llamada. No sé, güey, qué pedo. ¿Qué pasó, Tibutrol? Que cuelgue. Que cuelgue y que vuelva, que vuelva a entrar. Pinche... Pinche Zeus. No, varón, no estoy robándole el internet al vecino. Yo sí pago mi internet, porque si no, no se puede. Todos aquí ocupan internet en casa, no manches. Imagínate, pobre vecino, si le lo va a robar el internet. Estaría cabrón. ¿Por qué piensan eso? Ay, ¿por qué piensan eso de ti? No, digo, una cosa es que nos... Que es una lacra, porque es una lacra. O sea, es una cosa que nos burlemos de su edad, de que está viejo y que... Qué viejo, ¿verdad? Pero... Estoy en un grupo donde nada más hay 4 personas. A ver, conmigo somos 5. Si se quiere meter conmigo, ahorita es el momento. A ver, ahí voy. Ahorita deja a cabo esta pinche pista. ¡Ah, en putiza se llenó! ¡No mamen! A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Está ahí un espacio. No, nada. Mi leche. Ahí está. ¿Sí entraste, bolainas? A ver, creo que nah, ya no me dejó. ¿No? ¿Me puedo salir? No, déjame, salgo de volada, me salgo. ¿Qué pasa? A ver, salgo y vamos a hacerlo de un grupo, güey. Vamos a torneo, ajá. Vale. Entonces, torneo. Torneo y boost power at home. Si es ahí, ¿verdad? Sí, pinche Adrián, o es buscar amigos, güey. No. O que alguien se mete y en chinga los demás lo sigan. Ándale. Es que el pedo es que si hacen eso, de cualquier forma, como va a haber gente entrando y entrando, se va a llenar en chinga la sala, güey. Entonces sería... A ver, yo me meto y en chinga síganme. Nada más ahí señálenme a mí y en chinga se meten en cuanto yo entro. Ahí voy. A ver. Una, dos, tres. Vamos a participar. Espera un momento. Nintendo está haciendo su magia. Ahí está. Ya estoy dentro. A ver, ahí voy. Buscando jugadores. Ahorita me va a buscar una pinche sala. ¿Todavía no estás o sí? No, todavía no entro. Ahí voy. Está buscando jugadores ahorita. De hecho, ya te digo. Ay. Vale, verga, güey. ¿Qué pasó? Ahí estoy. Y estoy con... Ah, pues, güey. Estoy con 4 personas. Ahorita es el momento. Estoy con solamente 4 personas. Ok. Voy. Ah, ya me dejó entrar. A ver. Ahí. Y entonces... Hasta estaba haciendo tiempo de no escoger pista para que alcanzaran a entrar aquí. ¿Ves? Pero si aquí hay espacio es muy ahorita. Noble. A ver, ahí voy. Igual van a entrar como espectadores. Estamos en circuito, Mario. Y ahí ya nomás faltas tú. ¡Ay, Tibutrol está aquí! Está aquí Tibutrol. Tibutrol, sí. ¡Ah, la perro! Para echarnos aunque sean las últimas 5 carreras, a mí ya me quedan 4. A ver, está buscando a ver si es cierto que deja. Seguro me va a poner de espectador. Sí. Ah, pero ya te dejó. Pero ya te dejé entrar. Ya me dejó. Vientos. Sí, por fin. Ahí está, por fin vamos a estar los 4 juntos al final. Yay. Agarrados de la mano. Ah, pues son bien poquitos, güey. Como en la pelea de almohadas que tuvimos el otro día, ¿eh? Todos. Son... Simón, pero yo no entiendo por qué se bajó el panza Adrián, eso sí nunca lo entendí. No. Yo vi a Adrián firme, recto y esponjoso. Cabrón. ¡Qué verga! ¿De qué hablas, güey? De la pelea de almohadas. No mames. ¿Ya se te olvidó? ¿Qué? Pelea de almohadas. ¿Cómo lo ves que se le olvidó la pelea de almohadas, Adrián? Se le olvidó esa mágica noche. Pinches culeros.
Leg ¡ay, a la madre! A ver. ¡Ah, de puta madre! Si va ganando, Leg. Si va ganando. No, ya no. Va ganando, viejo. No. Me chingaron. No, pues no, Leg. No debe. Y me volvieron a chingar. ¡Ay, esa porquería, pinche! Este es el peor ítem de... del juego. Ese, guárdalo hasta el último, porque ese es el que se chinga las azules. La, sí, el caparazón, pero de ahí en fuera es bien inútil. Pues sí, pues sí, es el paro, tú. Es más que no... El rango es... no está, este, no está tan chido para... ¿Para cómo se llama? Para ataque. Eso es lo que no me late. Si estuviera un poquito más, estaría más chingón. Es... ¡Ah, pinche caparazón! Mira, azul, casi ahí me da. Ahí venía. Pero yo no soy ahí primer lugar. Quítate. ¡Ah, no manches! ¡Qué pinche momento justo! Pinche gente. Ay, bien enojado. No, cortar aire. Bien. No defiendan al viejo. Uy, pinche planta, casi me chingas. Hijo de la... Ni pedo, aunque está segundo lugar, ya que chingados, quítate. ¡Ah, no mames, pinche honguito, me rebasaste! Es que poca madre, quedé en cuarto. Ya no voy a hacer nada. ¡Pinche hongo! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! Pues es que el ex... Sí, la cagué, güey. Sí, por venir, por querer cortar aire, por pinche aperrado. Por pinche viejo, güey. Ya ni pedo. 4 de 4. Madres. Ah, no, éramos 6. ¡Ay, Tibutrón! Pobrecito, güey, pobrecito. Oye, otra vez no se escucha este... ¿Qué onda con el Zeus, güey? No se escucha el... O bueno, no sé quién... Ya se fue, también, no está en la... Ya estamos aquí ya todos. Ya se desconectó. Qué la chingada. No, Tibutrón, no, sí. A ver, voy a decir you. Se fue. A ver. Yupi. Ahí estoy. Yupi, ahí. Ahí está. Di Yupi, pinche escualo. No, ya ni está aquí el güey. No está. No, es que el no Tibutrón trae un mono genérico. Ajá. El de... Sí. Uh-huh. ¿O ya acabó sus carreras? No creo. No, según yo no, güey. Está falta. Pues entró igual que nosotros, güey. Que se vuelva. El internet le falló el todito card, yo creo. Dice Chris Domínguez que entró con nosotros. Vientos, Chris. Si vas a echarle bronca a alguien, échasela a Bolainas, porque ese cabrón es el más duro aquí. Sí. No, yo nada. Pinche Bolainas. A ver, ¿cuántos puntos llevas, sí, pinche Bolainas? 113 puntos, güey. Vas bien pinche lejos, güey. Está ahí, el viejito tiene 137. Pues claro, pues che, con viejo. Switch hackeados, pues hasta yo. Cherruco. Diario haciendo trampa. Y ahora sí, ponernos serios. Sí. Nunca ha sido serio. Arranca. Hay una persona que se llama Adrián. ¿Adrián? Ajá. ¡Adrián! ¡Adrián! Toma, Adrián. No sé por qué Adrián se pegó a mi caparazón rojo, pero bueno. ¿A tu qué? ¿Caparazón? ¿Verdad? ¿De quién? No, ¿qué pasó? Más respetuoso en este stream, ¿qué? No, este sí, está apto para todo público. Sí, yo estoy en este stream porque es para todo público. Es para la familia, ¿eh? Es familia. Pues toda tu familia lo está viendo, Lex. Sí, no, ahorita no, ni siquiera están. Hijos de su pinche madre. Eso crees, ay, ¿verdad? Pero ¿qué están haciendo? ¿Dónde estás, pinche Tibutrón? Fui al bañito. Ah, ok. ¿Pudiste llevarte el Switch al baño? Sí, pinche tío. ¡Lo llené de mierda! Bueno. Pues ¿qué traes, diarrea o qué, pinche tiburón? Se me aflojó el mastique. ¡Ah! Ay, por pinches tacos de Tacubaya, oiga. Ni ha salido. Esos tacos ya, no, pues ni al pedo que estén abiertos, ¿verdad? ¿Eh? No, fuimos la última vez a Tacubaya, no hace como mucho, y estaban cerrados. Ah, bueno. Hace como un mes, ¿no, pinche tiburón? Más o menos. La madre, ya la última vuelta y voy en onceavo. Y atrás de Adrián. Vale, verga. Quítate, Adrián. Yo voy peor, vale, yo. Verga. Yo voy en quinto, ¿eh? No se puede. Ay, es que están bien buenos estos muchachos, ¿eh?
Sí, aquí sí hay nivel. Ay, qué pendejo. Hijo de la chingada, este güey traía el Edrián. Edrián, te voy a alcanzar, Edrián. Che culero. Ah, ¿quién traía bala? Qué poca madre. Uy, ¿otra bala? Tres pinches balas seguidas que están cagando balas, o qué chingados. Ah, no, qué chingón, en el último momento. Décimo lugar, denle un fantasma, claro. Ah, quedé en tercer lugar y porque me peleé con un cabrón. Güey, quedé, me ganó Tibutrol, cabrón. Ah, no, ya ni Tibutrol está aquí. No mames. No, güey. De doceavo, güey, ni un pinche miserable punto, güey. ¿Qué pedo? ¿Quién está poniéndote la televisión o qué? Pues tú, Lex, ¿no? No, yo no. Es contigo, ¿no? No, es el pinche tiburón. Pinche tiburón. Están poniendo la tele. Ay, la tele. Pero se escucha de esas televisiones viejitas de CRT que le está buscando la antena y está buscando el canal. Está buscando el canal 3 para poner el juego. Pura nieve. A ver las caricaturas con el tío Gamboín. ¿Qué juego de caricaturas te hace falta streamear, señor Adrián? ¿Juego de caricaturas? Nada, pues no mames, un chingo, güey. El pinche Lex es el que tiene todas esas basuras, güey. Tiene juegos. Ábrele de, a tus hermanas, este, César. Tiene juegos de Nickelodeon. El Rugrats, el Rugrats de PlayStation estaba chido. A mí me gustaba, pues. No lo, creo que ya lo jugó. No lo está, ya lo jugamos y solo el golfito estaba el chido. El golfito. Ay, verga, viene la. Reptar, estaba chido también. Ciudad Koopa, güey. Ya valió. Ah, pinche ciudad, güey. Esta pinche pista, güey, las curvas también. Hay una curva bien, cabrón. Curvas peligrosas. Y siempre todo el mundo se cae ahí. Tengan, escuchen mi claxon. Tengan, brinquen todos, brinquen. Ay, qué rebelde. Me conformo con no quedar en doceavo lugar esta vez. Quiero sumar puntos. No mames, viejo, admite que ya valimos de pues, no, desde que empezamos a jugar, de hecho, güey. No. Tú eres el que va a regalar el play, ¿no? ¿Quién, yo? Lex, sí. Sí, ni que fuera millonario. Claro que lo sí eres. Sí lo eres, ¿no? O sea, de... No. ¡Oh, ya me fui a la chingada! ¡Ay, no, me salvé! Esa pinche curva es la que está bien cabrón. Sí. Alguien me pegó y creo que fue Lex. Ahorita me lo voy a surtir. Cámara, pinche tiburón, güey, ya sintoniza un puto canal, cabrón. ¡Quinto! Préstame atención, cabrón, que cambies de canal. ¡Ay! ¿De canal o de carrera? Güey, estás ahí, se escucha tu pinche ruido de tu tele, güey. ¡Ah, déjale bajo, pues! ¡Perra madre! Uf. ¡Ahí va! Luego pones la Rosa de Guadalupe, ahorita apunta que va. Toma, Adrián, chido. Dame chance, güey. Lex salió en la Rosa de Guadalupe. Nah, wey. Pues sale todo. ¿Saben cuál estaba bien creepy? Era el de Mujer Casos de la Vida Real, güey. Ahí no había finales felices. No, nunca, güey. Nunca. No mames, güey. El que sí está bien culero es el del morrito que regresó con, ¿qué? Con dinero porque le habían quitado los ojos o algo así. Ah, por... sí, de que un niño. Hijos de la chingada, güey. No mames. Ese estaba en YouTube y ya lo quitaron, ¿eh? Porque lo vi. ¿Ah, sí? Sí. Lo vi y lo quitaron, porque si estaba medio... Ese yo lo vi de Squinkle, güey. No me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que sí me impactó, güey. Yo dije, a la verga, niño, no vuelvo a salir, cabrón. Yo de niño vi uno donde a una enfermera le hicieron cosas malitas. Digo, no quiero decirlo tan en voz alta. ¿Cosas malitas? ¿Con V? Con V. Y que ella, en venganza, va con los... que le hicieron algo y les dijo, oigan, me gustó, vengan a mi casa, los droga, los duerme y les corta. Ah, sí, el... cierto, sí, ajá, sí, sí. El eso con, cabros, con M, ¿no? Ya, ajá, con P de pirulina. No. Ah, ay, güey. ¿De qué otro me acuerdo? Porque no, yo veía eso, mi abuela estaba loca. Era... ¿Cuál otro? Había uno también de que una niña le tenía miedo al hombre lobo y nadie le creía. O sea, la analogía de la niña es que el hombre lobo le hacía cosas malitas también en las noches. Que un día... ¿También con la B?
Ajá. Con nada más, sea, con la sí. M. No, pues mira, no, cosas malitas, cosas malitas. Ok. No quiero arruinar nada, no quiero que Adrián me odie por eso. Mal. Que cierren el canal a la chingada. No mames, güey. Sí. Oye, que hay un cabrón con 311 puntos. No mames. Ah, ojalá no gane ese, güey. Puros primeros lugares. No, sí. Está bien, güey, pues les está esforzando, está bien. Digo, no vas a poder jugar Mario Kart en el PlayStation 4. Nah, ¿tú crees que eso importa? En PlayStation 4 hay más biblioteca de juegos. ¿Sí? No, pero me refiero a que va a ganar ahorita, pues, porque el torneo se decide en un PlayStation 4. Pero está muy fuerte, Adrián. Oye, por si quieres reaccionar a Mujer Casos de la Vida Real. Si te sí, güey, a lo mejor, sí, yo siento que esos episodios los bajan, pero alguien los vuelve a subir. Porque sí se vuelven muy, ¿cómo se le puede llamar? Es que si están fuertes, los baja Televisa. De hecho, pues, si me pongo muy conspiranoico, es que ahí hay jiribilla en el que unos capítulos sí estaban muy fuertes para su época, que en épocas actuales pues no pueden ni poner, y mismo Televisa ordenó que los bajaran. Yo creo que en aquel tiempo también era como para hacer un poquito de conciencia social en la gente, ¿no? Porque asustaban a la gente, de no los dejes salir. Era muy común, pues, que dijeran eso, es que se roban los niños. Hubo un tiempo, que sí se pasaron de lanza porque dijeron, se están robando los niños, así que cuídenlos. No es cierto, güey, nunca, güey. Y toda la gente bien paranoica, güey, y está bien en el aspecto de que todo el mundo iba a las escuelas, empezaron a hacer guardias, la chingada. Pero de repente ya veían en una camioneta media sospechosa y ya querían darle en su madre a la gente. Dices, no manches. Pues ya ves que ese programa que estábamos platicando era el del niño del que le quitaron los ojos. Pues era un caso que pasó en Guadalajara, se supone. ¡Verga, ya acabé! ¿Ya acabaste? ¿Qué quedaste? ¿Quedaste en tercero o en cuarto, güey? A ver, qué te ni vas a aparecer en la lista. 11. A la madre. Sí, es lo que nos habían dicho, que hay un güey con 311. Sí, está muy cabrón eso. Es la leyenda del de los 300. No mames, llegar a 200 está cabrón. 300 primeros, ahora. Pero 20 traen 200. Ok. No, pues ni vas a aparecer. Creo que nada más te muestra los primeros 20, ¿no? Sí, nada más ese. ¡Ah! ¡Hijos del pollo! De 20. Se no, pasaron de lanza. ¡Qué payaso! Ver, ¡no mames, cabrones! Ver, ¡tranquilos! ¡Qué payaso! ¡Ey, el canto! Lavis, Aldair, Juan K, Shen, Regio, Eduardo, Eric, Valeria, Gojira, Andy, Septar Junior, Walshofold, Paco, Killjoy, Mayoras, Ali... ¡Mayor! Leo Rex, qué payaso, no. Leo Rex, locos, en primer ya. lugar. Leo Rex, ha de ser Lex. No, como. Ay, no, planta, no, planta, 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 planta. Chingate al Wario, chingate al Wario. Híjole, chingate al ese, güey, ¿qué pasó? Es Neo Lex. No, fuerzas y. ¡Ah! ¡Puta! Pinche cierre culero, güey. Pelearse por un pinche. Ay, cabrón. Quedé en lugar 42, güey. Uf. Ah, no, no. Aina se fue al 11. No mames. Ah. ¿A poco pero todavía no acaban? No, güey, nos faltan dos, creo. No. Una o dos. Yo ya acabé. ¿Ahí acabaste? Déjame ver. Ya no, se fueron un chingo. No. ¿Para qué me molesto en ver la clase? Éntrale, pinche Tibutrol, güey. Nada más a por mame, güey. Puedes entrar ahorita. A ver. Por ejemplo, si Adrián quisiera entrar, no puede ahorita, ¿verdad? Sí, porque ya también, ya acabó. Sí, se puede. ¿Sí puede? Se puede, pero ya no te cuentan. Ajá, sí, ya nada más es por echar desmadre, güey. Ahorita hay espacio, estamos 2, 4, 6, 7. Voy. Ya que nos acompañen nuestras últimas carreras. A mí, según yo, me faltan creo que una o dos, a ver, ahorita les digo. Esta es la... Me faltan, a ver. ¿Qué no, dice? Aquí todavía no me dice a mí. No veo, todavía no te dice. Buscando jugadores, dice. ¿Cómo que 155 ay, pinche, puntos? Ah, güey. Última carrera. Esta es mi última. Ah, me pone que es la 21. Oh, mira. Ah, esto te falta, me vas a rebasar. Ah, falta. Esperemos. Ya, mi objetivo era llegar a los primeros 20 lugares, ¿verdad? No, ya no. No va a pasar. Dicen que es mínimo 20. No va a pasar.
Alguien trae un Yoshi en morado y no es Adrián, ¿qué pedo? O si entro. Para que vea el poder. Apenas estoy de espectador. Ah, oye. Yo ahorita salgo y en chinga me vuelvo a meter. Si llegamos a los primeros 20 a ver si Tierra me regalaba algo, ¿eh? O sea, no una consola. Pues igual su amor. O su amor, ¿eh? Amor prohibido que murmura por las calles, ¿eh? Rífese, viejo, lo estoy viendo. Le gané a todos. ¿Les ganaste a todos? Muy bien, hijo. Ajá. No, que estaban haciendo tarea. No, no es que él es el Junior Junior, él tiene 5 años. Parenting. ¿Qué es esto, Saba? ¿Cuál? Ah, ese es un pretzel. Con Lex. Se llama pretzel esa galleta. Uh-huh. Está buena. 5 años y 6. Ah, no, que acaba de cumplir 6, ¿verdad? Sí, cierto. No manches, qué mal padre. No mames. No saben ni la edad de sus hijos. Wey, no chingues. Güey, acá. Cumpleaños, ¿qué? ¿Cuándo? El miércoles, creo que ya no se acuerda el culero. Pues, güey, no, güey, lo veo pequeño todavía. Pues, deja, pues chingada madre. Que siga teniendo 5. No vale, verga, chile. A ver, Lex, ¿tú por qué estás tan adelante de mí ya? No sé. Y estoy jugando de la chingada. Loco, no. Ay, este cabrón. Ah, no manches. ¿En qué quedé? Sí, te entraste rodando. Ah, sí, me lo pelo. Vale, voy a salir y entro en chinga. Te meterían supuestamente conmigo, ¿no? Sí, ahorita jalo, me voy a donde este pinche Adrián. Ah, sí, Adrián. Ya terminaste mi ronda. Sí, ya acabé, ya acabé. Adrián ya está. Entrale rápido, viejo. Voy, amigos y rivales. ¿Dónde estás, pinche Adrián? Aquí estás. ¿A unirse? Sí. ¿Qué pedo? Tibutrol. Voy. Apúrate. Ándale, viejito. Buscando jugadores. 2, 4, 6, 7. Somos 7. ¡Ey! Viejo, ¿es cierto que no sabes ni cuántos hijos tienes? El viejo ya no se escuchó. A ver, ya no se escuchó. El viejo ya no se escucha. Ah, pues sí se debe haber ido a ver a su hijo que acaba de conocer, yo creo. Ah, ya se desconectó, se va a volver a conectar ahorita. Ah, sí. Y sí. Se fue a contarlos, dice. Oigan, no me salen las cuentas. ¿Cómo que 5 años, hijo? A ver. ¿Yo cuándo te hice? ¿Cuándo te fabriqué? ¿Ya entraste, tiburón? Creo que ya, güey. Creo. Nada más hay 4. ¡Ay, viejo! Te fuiste. Nunca se conectó esta madre, güey. Me quedó con el pinche menú, la chingadera. Maldito niño. Pero a ver, aunque se voy a entrar de espectador. Ahí voy. Pues ándale. Pues es que también, si sigues maldiciendo a Nintendo, pues claro que no te va a querer. Ay, ¿por qué chingados? ¡Pinche Nintendo! Ahí está. Ah, pues menos, güey. Menos te va a... No me pude unir. No te va a querer. Ya no me pude unir, ya se llenó la sala. A ver, Tibutrol. ¿Se llenó? Pues creo que sí. No mames, güey, somos... Bueno, es que igual ya hay más en espera. Me dice, no te pudiste subir. Creo que sí. A ver, Bolainas. No me dice que intente más tarde. Ay, más ternito. Ah, no manches, como que ya se llenó. O será... No mames, me arrojó error de conexión, güey, valió ver. Ah, ¿se salieron? Ah, huevo. No, pero yo bueno, no salí. Bueno, por lo pronto... A ver. Por lo pronto dejen ver qué, en qué pinche lugar quedé yo. Dale. A la verga, no sé. No estoy aquí. Nada más llega hasta el 19. ¿Cómo le haces para poner?
No, que no se puede ver más de, 20 lugares. Pues dijo el pinche Escualo que llegó en el 38, dice el güey. Te la creíste, pendejo. Que 38. Pinche Escualo, no, mentiroso, hasta güey. Tenía 38 puntos. ¿Crees que 38? Tenía 38 güey. Puntos. No llegó al 38. Sí, ah, la madre, sí, 38 puntos. Ya me pude unir con Bolaines. A ver, deja intento. ¿Dónde está el pinche Bolaina? Ah, aquí está. No manches, yo lo sacro, sacó a todos. Ya voy en primer lugar y nadie me rebasa. Sé que soy un... Sí, güey. No mames, yo sé que esa está maldita. Ya te regaló yo los sé puntos. Que soy imparable, pero... O si no se te para, ¿tienes disfunción? Pinche Nintendo no me deja conectarme, güey. Me dice buscando jugadores y ahí se quedó otra vez. ¡Ey! ¿Cómo que segundo lugar? Ándele, por estar ahí. ¿Sí? No, no, no. Qué bueno. No, o sea, llegué en primer lugar y ahorita... Y como que se tardó poquito en reaccionar y me dejó en segundo. Qué bueno, para que se te quite. Ah, esta madre. Por andar presumiendo no tu disfunción eléctrica. Sí, pinche Nintendo. Dice... Dice Tierra que ponga la tabla, pero pues ya ni puedo, güey. Se quedó trabado la pendejada esta. Yo ya me salí del juego, voy a volver a entrar. Ahorita la pongo, pinche Tierra. Vale verga, güey. 311 el primer lugar sigue estando. Ya lo vuelvo a cargar. Ya va a acabar, de hecho, el torneo, ¿eh? Son las 7:51. ¿Acaba a las 8? Pues creo que sí, dijeron, ¿no? No sé. A ver, deja ver. Hombre. Acaba 8:30, dicen. A ver, deja ver la clasificación. Güey. A ver, pinche Tierra. Ahí está la pinche tabla. Leo Rex, Eloy. Pero no, no puedes ver más de... Más de 20. No puedes ver más de 20. No, no se puede. No conozco a... Bueno, Mayoras es el que está aquí en el chat. Los demás creo que ni no los conozco, güey. Nope. Nah, pues puro loco. Puro loco. Puro loco. Puro loco, está bien vergas también. A ver, deja intento volverme a conectar buscando amigos. Amigos y rivales. ¿Qué pedo con estos güeyes? Está silenciado el pinche viejo. ¿Aquí ando? Ahí no, anda el otro viejo. Aquí estoy, es que estaba mentándole su madre al Switch. Me metí a un grupo donde estoy con 6 personas, así que hay espacio por si se quieren pasar para acá. Voy. Búscame. A ver, yo voy. Vente para acá, pinche Adrián. Ay. Ven acá ahí y bésame, güey. Viejo. Ahí voy, viejo. Ahorita me meto a ver si puedo todavía. Porque aquí hasta ya nos pusieron no bots. Creo que un güey invitó como a 4 amigos y están en el online que aparecen sin avatar. Ah, pues no. Mejor voy al grupo del ex. Sí, vente para acá. Ahorita estoy en espectador y va a tardar un poquito. Están en la primera vuelta de 3. Están en Río Seco Seco. ¿De veras qué anda con el Sinue? ¿Por qué no participó? Nah, ese güey va y viene. Tiene rato que no lo topo. Él era bueno en Mario Kart y siempre me acuerdo de sus cosplays de Naruto. Tenía varios de Naruto. Ah, dice que no me puedo unir contigo, anciano. ¿No? ¿Por qué? Mundial, regional, amigos y rivales. Sí. Amigos y rivales. A ver, chécalo, porque yo como todavía no entro me puedo salir, no hay pedo. Le hacemos como... No, dice que en él. Que vuelva a intentar más tarde. Ok, vale. Déjame salgo y le hacemos como lo hicimos con Bolainas hace rato. Me meto y luego me siguen. ¿Cómo? Voy. Ándale.
torneos. Amigos se rebanan. Participar. Espera un momento. Ahí está, ya búsquenme. No mames. No. ¡Ah! ¡Cállate! Exagerado. Me duele. Sale, ya váyame buscando. A ver, déjame. Pero ya te metió a la sala, güey. Si no, no me vas a... No, estoy buscando jugadores. Ahí voy. Si Nintendo quiere, puedo entrar. Vamos a ver. Nintendo nunca quiere nada. Ya, también, ya odio a Nintendo, yo también. Ya. Qué bueno. Pinche viejo, ni me aparece. Todavía no puedo entrar, güey. Ya no entras. Ahí está, espera un momento. Ya me dijo, espera un momento. Ya entré. Ok. Sale, éntrenle. Ok. Ah, ya te vi, ya te vi. 2, 4, 6, 8, 10, 11. A la verga, güey, ya está lleno aquí, güey. No, ya va. Déjame salgo, güey. Déjame salgo, me salgo de nuevo. Me salgo. Ahí voy de nuevo. Ya con la pinche sala que entré ya estaba llena, güey. Nah, pues no mames. Ahí voy. Ahí está, ya seleccioné a Luigi. Buscando jugadores. Está el pinche hongo ahí arriba. Ahí está el planetita. Modo espectador esperando ahí. ¿Ya salí? A ver. Ah, estamos tres nada más aquí. A huevo entran porque entran. Ah, voy. Ah, ya puedo entrar. No me deja, viejo. No mames, güey. Estamos tres nada más. A ver, vuelve. Vale, verga. A mí sí me dejó a mí. Son tres nada más. Déjame salgo. Sí, nada más hay tres. Y uno es un bot. No me... Aparte. Puta madre, no me deja. Déjale, vuelvo al menú y luego vuelvo a entrar. A ver, el Tiburcio ya lo intentó. Ahí voy. Está buscando jugadores. Tiburcio. Pero si ya te... Ya... Ah, no me deja. ¿Ya entraste, pinche de Tiburcio? Modo espectador, dice. Ah, perfecto, ya entraste, güey. Ya nada suelta, Daría. Deja, voy a reiniciar el juego, güey. Vale verga la vida. Bien chinga, güey. Luego eso funciona. Che. Chimón. Sí, ahorita ya va la tercera. Esta es la última vuelta. Ya va a acabar. Es que esta es la de nieve. Ya ves que esta es corrida. Y creo que va ganando el bot. Ah, no, sí va. ¿Hay un bot? Hay un bot, de hecho, es que nada más son tres monos y uno es un bot. No mames, imagínate, te digo que esto está culero, güey, porque si es al final del torneo, güey, este güey ya ganó un segundo, en el peor de los casos un tercer lugar, güey, ¿y cuántos puntos ya se llevó? Pero los puntos son equivalentes a la cuánta gente esté conectada. Hay espacio, pinche, a ver, ay, calma madre, 2, 4, 6, 8, 10... ¿Sí? 11, sí, se fue un güey. No, ya no. 2, 4, 6, ya se fue otro güey. 2, 4, 6, 8, 10. Aquí está Bolainas y ya está el tiburón también. Ah, no me deja entrar ni con ninguno. Deja intento con Bolainas, güey. Ahí está también Bolainas, ¿no? Sí. Y también el tibutrón. Estamos 2, 4, 6, 8, 10. Así que sin pedos. Nah, dice que no, güey. Yo creo que ya van a estar en espectador, güey. Vale, ver. Pues aunque sean que entres de espectador, no hay... Sí, pues sí, que te metes en espectador. El caso es que entres, güey. Ajá, el caso es que entres. Vale verga, güey. No me deja con ninguno, güey. También. O haz una pinche. Haz una sala, güey. Y ya, la chingada, güey. Y que le entre quien quiera. ¿Una sala privada? Sí. Pues sí, güey. Pero tomas, ahorita esto ya no cuenta puntos. Déjame salir. Yo ya me salí. Yo, pues nomás acabo. Esta es mi última carrera, de hecho. Nomás acabo esta carrera y me meto. Dale. Ah, vale. Dale. Haz una sala privada y pon ahí un número, pinche de Adrián, y ya, güey. Ya. O simplemente déjala abierta y ya. ¿Quién quiere entrar? No, pues creo una nueva, güey, con los amigos. Vale. Los que están conectados. Güey. Órale, va, voy. Ahí voy. El nuevo torneo del poder, ¿eh? Amigos y rivales. Ajá, pinche tiburón se quedó en la carrera, creo. Sí, güey. Ah, ¿estás en la carrera? Sí, ¿me salgo o qué? Sí, güey, no. Vente con nosotros, güey. Pues tú ya acabaste tus puntos, güey. Ya no. Vente conmigo, pinche. Vente para acá, pinche traicionero. Ahí voy. Ya está, pinche viejo. No, es. ¡Perra verga! Nada más estamos en la... Ahorita nada más estamos Adrián y yo, así que hay espacio. Quien quiera entrarle, ahí estamos, muchachos. Huevos. Ah.
Che viejito. Dice Podín que perdió épicamente. Uf, ya llegaron dos, ya llegó el Tibutrol y llegó alguien más chido. Estamos cuatro. Vientos, vientos, vientos. Ahí viene el pinche Bolainas. Che tiburón y su avatar. Che tiburón y su avatar. Super X. No hay ningún güey con cara de pinche pescado. Pues no, güey. Soy nuevo, es el que está aquí con nosotros. Y dice, yupi. ¿Tú qué pedo, Bolainas? Voy, es que estoy ya en la última carrera. Ya acabo. ¿Última vuelta? Te falta. Ya, la última vuelta. Vale. Pues aquí te esperamos, sí, te sí, aguantamos. Sí, hagan paro. Ya sin la presión del torneo y ahora sí puedo jugar bien. Uf, llegó alguien más, chido. Vientos. Hasta yo le digo, te doy la bienvenida llegando. Y siguen llegando vientos, entonces ya somos seis. ¡Apúrate, Bolainas! ¡Uy! Ya casi. Ya ni ganaste, ya para qué compites, güey. Ya sé, güey, pues entonces ni pueda ni ganar, ¿no? No es, no hay número, sí, pinche Adrián, es nada más que entre, ¿no? No, es... Ay, nomás joder, con que me tengan de amigo y sí, ya sea está. Que tengas de amigo a Adrián, al Tibutrol o a mí, sin broncas, o a Bolainas. Ajá, exacto. A ver, fueron 156 puntos, doy asco, a ver, vamos a meter con ustedes. Ya, vente para acá, deja de apestar allá, vente a apestar sí, aquí. Sí, ya, maldito torneo. Nah, con maldito. No mames, 311 sigue siendo el top. Sí, creo que sí. Güey, ya Daddy lo va a superar, güey. A ver, amigos y rivales con mundos desiguales, ahí está. Ahí está, cualquiera ya. De nosotros, güey. ¿Va? Quien quiera, muchachos, éntrenle de allí un ratito ya, más. Ya se puede, ya bueno, se puede. Quedan las 8:30 y vemos los resultados. Dicen que sí hay Miss de Tibutrol. A ver, que me manden uno en mensaje privado para buscarlo yo. Ya no quiero ser humano. Ya no quiero ser humano. A ver, ¿a qué horas, Bolainas? Ya estoy. ¿Dónde, güey? ¿Ya te marca? Me está diciendo. No, mami, ya está cerrado, güey. Ok, le voy a dar y a ver qué pasa. Dice... Ese que se produjo un error. A ver, otra vez. A ver, en chinga. Sal, si me vuelve a entrar. Ya. Es que sí me está dejando, a me ver. Deja elegir monito. Y se buscando ajá, jugadores. Vale, verga, güey. Ahí estás ya. Ahí está. Vámonos. Ahora sí. Vámonos en... ¿Quién es la rubia? ¿Le ponemos bots o Nel? Nel. Pues sí, güey, para que se completen los 12, ¿no? O bueno, como tú pero, quieras, güey. Para le tomamos ahorita que entre por fuera. Ajá. Así, como que hay gente, sí, está bien. Vale. Ahí va. Dice que yo quiero entrar, pero no me deja Pelation. Inténtalo. Así de repente se pone loco Nintendo. Vuelve a intentar. Che, es estar insistiendo un chingo, güey. ¿Se pone loco? Parque bebé. Ahora sí puedo escoger parque bebé. Papá, ¿qué es coger parque bebé? A huevo. Chingado. A huevo, gracias, Bolainas. Que es un frenesí de desmadre también. Sí, güey, la mejor pista. No a huevo, tres opciones, 50% de posibilidades. Si no cae, voy a ser feliz, güey. Ay, cabrón. No, si no... A huevo. Chingada, man. Vale, verga, güey. Vale, verga. Gracias, soy nuevo. A ver, vamos. Parque bebo. La mejor pinche pista de este juego. Bobo. Se te paró, viejito. La verdad, sí. Sí, viejito, ya. Tienes unos moods muy raros, pero... Sí, pinche viejo. Chinguen todos a su madre. Ay, el pinche Adrián fue el primero en caer. No, pues sí, güey. ¿Por qué crees que odio esta pista? Mayoras, vas para atrás. Pinche caparazón. Ahí está. Ahí está, sí lo aventé. Síganle golpeando. Acábenlo, muchachos. Atrás. Uy, pinche huesito, no sé quién seas, pero. Soy nuevo. Ahí les dejo una bomba. Hijo de la verga. ¿Por qué Tibutrol me rebasó? Estás loco. Ay, cabrón, está mejorando Tibutrol. Ay, cabrón. Cuídense de mí. Mayoras. ¡Ah,
huevo, sí le di. Algo le por fin aplica un pinche caparazón. Pinches mamadas. No, 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 no. Espérense. Pinche madre, no voy a alcanzar, soy nuevo. No te muevas. Mayoras, hijo de la. No mames. Me están rebasando todos, ¿qué les pasa? ¡Ey, no! Pinches jaladas, tercero. Cuarto. Ya me acordé, no me gustaba Baby Pack. Ya. Ahora sí, porque quedó en sexto. Como chingado, ya ve. Chepista culera. Chingón. Sí, muy bueno. Culera. Estuvo muy bien para abrir. Ahora quiero cala. ¿Dónde está la pinche cala delfín? A ver, voy a banearla, Ya somos más. 2, 4, 6, 8. Vientos. A poner. De hecho es Pudín. Dice que primera vez que gano algo. Sí, el Pudín. El Pudín es el soy nuevo. Órale. Todos contra Pudín. Va, sí, todos con él, trae venganza por habernos ganado, no es justo. Ay. ¿Qué le pasa a Tibu? Tú lo que se está quejando. Ya se anda muriendo. Seguro ya se echó una pinche cerveza. Ya de haber ido su dealer. Andas bien pedo. Están caras ahorita. Ay. Pues con el dinero de las playeras. ¿Dónde está el pudding? Ahorita checamos cuando sea noche y media para ver los resultados finales. ¿A quién ganó? ¿Quién se llevó el paquete? Sí, ¿quién se llevó el PlayStation? Con libre de luces amarillas. O era el Play 3, ¿no? No, ese era el Play 3, güey, ¿de qué hablas? El 4 también falla, pero creo que es menos común. Luces azules. Chango, tengo un caparazón rojo y pensé que era Adrián, pero hay otro Yoshi, ese es de color negro. No, ese es otro. Bueno, entonces el Play 4 salió más rendidor, Nada más que hay juegos que donde se enciende como si trajeras una pinche turbina. God of War, güey, el God of War no mames. El God of War. Resident 2, güey. También. El Resident 2. Chinga, no dejaron nada, pinches culeros. Qué bueno, madrearon a Adrián. Cállate. Hijo de la chingada, cae. Ay, ¿y el aceite por qué te? Pues el aceite te malpega. Ándale. Te malpega. Te malpega. Malpega, la nueva palabra. Te malpega. Ay, pinche bomba, casi me daba en la boca, madre. A se me dio, hijos de la verga, güey. Fue por Lainas. No, yo estoy pinche hasta bollo. Adelante de ustedes. Fui yo, el de la bomba. Ya, muy bien, pinche tibutrón. Ay, vas a ver, pinche escualo. Traen otra. Híjoles, pinches, mer. El cabrón. Dele, pinche escualo. No mames, low para. Por si fuera poco, mi caparazón. No, porque soy tan malo. Ah, casi. Puta. No mames, ¿era la última vuelta? Pinches mamadas, güey. Pensé que era la segunda, güey. Mamaste. Chinga. Mamaste, viejo. Me confié, güey. Pendejo. Qué bueno. ¿Saben qué? Ya me voy a ir a jugar a Animal Crossing. Ay, sí, güey. Sí. Eso ni tú te la crees, viejo. Ni lo tienes. Pendejo. Viejo menso. Sí, lo ha de tener, es lo peor. Sí, tengo. Seguro sí. Nada más que no los invito a mi pueblo porque me critican. Che, pueblo bicicletero ha de ser. Uf, y hablando de Animal Crossing. Este Animal Crossing. Yo digo que otoño, va a caer otoño. Ay, que caiga invierno. A huevo. A huevo, pinche invierno. Ah, qué pinche Navidad. Ay, Navidad feliz. Navidad feliz, como la de este 2020. Uy, sí, no mames, güey. Ahí está tu Navidad. No te quiero ver. Pinche LED. No creo. Te quiero ver todo deprimido, güey. Todo deprimido en tu casa, güey.
Lo peor de todo es que este 2020 sí ha estado muy culero, güey. Se han ido muchos conocidos. ¡Ay, qué pendejo! Pues sí. Ay, viejito, ya te estás poniendo sentimental. Pues ya, pues imagínate lo que es estar ya en el cuarto piso, güey, y saber que ya estás cerca de... ¡Ay, cabrón! No mames, cuarto Lex, ¿cómo tienes... que ya estás cerca? ¿Cómo que tu casa tiene cuatro no mames. Pisos? No, que esa que no tiene... ma... ¡No mames, Polaina! No, verga, güey, voy a banear a este pendejo, güey. No mames, lo voy a banear. Banearlo por déjame güey. Déjame banearlo por... Verga, güey, no mames, déjalo baneo, el pinche Bolainas, güey. Verga, Bolainas, te la hipermamaste, güey. Es que a la verga. Cuarto piso, de hecho, se está cortando. Ay, ay, ay. Ya no le sigas, güey. Ahora sí, banealo, ahora sí, banealo, mutealo, güey, mutealo, no le, güey. No le quieras corregir, pinche Bolainas, güey, ya valiste madre. Te voy a banear de todos pinches lados, güey. No, no, pero por niño, por niño por menso, güey, niño menso. A la verga. Ay, pinche plátano. Ah, no sé. Ay, el que te gusta. Toma, pinche Waluigi. No sé quién seas, pero perdón. Ah, se manchó, era Mayoras. Waluigi es el Mayoras y está bien cabrón. Quedó en los primeros lugares, aguas. Ok. Ya te rebasé, viejo. Ya vi. Ya te volví a rebasar. No mames, me atoré en un árbol, viejito. ¿No? El reto es no quedar abajo de Tibutrol, básicamente. Eso es bastante probable. No mames, ¿por qué me dieron un caparazón verde? No necesitaba esta mierda. Ah, no manches, si me rebasó Mayoras en el último momento. ¡Tibutrol! ¡Ah, que le estoy diciendo y les ganó, güeyes! ¡Pinche Tibutrol! ¡Pendejos! Diles, Tibutrol, ¿cómo qué son? ¡Ay, pendejos! todo abuelito ya, güey. ¡Todos pendejos! Ay, güey, que anciano, se le cortó, güey. Ya le dio un infarto al Tibutrol, güey. Por haber ganado. Por haber ganado por primera vez. Y alguien escogió ganó Parque Bebé, ¿eh? Ojalá caiga. Pinche madre, güey. Tibu Old. Dicen ahí. Y dos parques bebé. Uf. Y. No, sí. No. Ah, uf. Ay, puta madre, estuvo una. No. A huevo, se la pelan. Te la pelas, viejo. Oye, ya que echarle ¿cómo se llama? Montaña a Pudín, ¿no? Se va a ir ganando. Quedó en primero. Lleva 20 puntos. Mándenlo al cuarto. ¿Eres del Pudín o cómo? El pudín, soy nuevo, dice. Se ajá, soy nuevo. Soy nuevo es pudín, es el que va ganando. Sí. El giga pudín. Échale toda la mierda que puedan a él. Maten al pudín. El pudiente. Ahí está, mi aporte de una vez. Ahí se los dejé atrás, ahora ustedes ahí. Ah, vale verga. Uy, pinche piedra. Ah, mamón. Mamaste, viejo. A ver, viejo, te va a pegar. Ahí está. Chinga, sí. ya vi. Y le regresó al. Se lo regresó al Mayer. ¡Ah! Y se cayó. Ah, qué bueno. A ver. Híjole, ¿quién me pasó a pinche Adrián? Vas a ver, crees? Cabrón. A ver, viejo, crees? Te va a pegar otra vez. ¡Ah! No mames, no hay necesidad, me caí. Ay, qué menso. Qué menso estás, viejo. Pendejo. ¡Ah! 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 Vas a perder, papá. Uf, sí, claro que lo hará. Claro que lo hará. Qué poca fe. Ven a competir, escuincle, ¿no qué? No está nada más ahí claro, criticando. No quiero, ya se calentó el viejo, ya se calentó el viejo. ¡Ah, la madre! Ya se calentó. Ay, no manches, me dieron. Derrete tu propio hijo. Que estoy en séptimo, qué poca madre. No manches. Ni con una bala me aliviano ya.
Ah, pero va el Bolaines aquí enfrente de mí, le dieron bala a él. Ah, qué poca madre. Me dieron, a mí me dieron bala. Ay, Adrián. ¡Ah! ¡Ah! Va, vete a la verga, pinche Bolaines, güey. Al menos soy nuevo, no, güey, no. Ah, perdón, Pudín. Che, bolio. ¿Quién ganó? Majora's, ¿eh? Ahora es contra Majora's. No, pues ya se acabó, güey. A ver quién ganó. 23. No, pues ya. Fueron 4, güey. ¿A poco fue un día tan...? Nomás puso 4. Alguien ganó general por un punto, güey. Yo. Qué lástima. Yo, güey. Qué bueno, güey. Y Adrián por un punto también. Le gané el viejo. No, güey. Le gané el viejo. Los peores, güey. Como dije... Va. Tenemos chance de una última ronda. Sí, se alcanza otra. Antes de las 8 y falta media. 15, falta 15, güey. Hey, tenemos chance. Date, date. Ahí va. No mames. Nada más le eché a perder el juego a Pudín. Es lo único que hice. Qué bueno, viejo. Nada, es por eso vamos a abrir con Parque Bebé. ¿Dónde está pinche Parque Bebé? Aquí está. No, él. Ay, los otros te siguieron. Parque Bebo, 3. Fuerzas. Y ahora sí va a caer. Parque Bebo, Bebo, Bebo. Ah, se fue. Bebo. Ah, huevo. Chingada madre, güey. Ah, estaba muy cabrón. Ay, viejito. Uf, Parque Bebé. ¿Por qué pusieron a Adrián hasta adelante? Por puto. Porque soy la piola. ¿Eso qué, güey? No mames. Chinga, no agarré nada. Ay, Adrián, gracias por dejarme algo, cabrón. Mi madre es. Hijos de la chingada. No, maldita sea. Quítate, Adrián, perdón. Cállate, cállate. ¡Ah! ¡Ey! Pinches caladas con ese plátano. ¡Ah, la madre! ¡No mames! ¡Pinche explosión! ¡No mames! ¿Quién trae desmadre en su casa, güey? No sé. Un caparazón que te dé uno de los verdes. Escucha, Adrián, ¿no te dio? No, manches. Ay, qué madre, no, quedé fatal. ¿Otra pinche bala? Pues, ¿qué es pinche repartición o qué? Huevo. Oh. No mames, váyanse. ¡Ey, no mames! ¡A huevo! ¡Ay! ¡No mames! Puta pinche. Estaba nada de llegar en tercero, wey. Segundo. Qué alegría ver cómo voló el pinche Adrián, qué alegría. Banea, cállate, banea la pista, imbécil. Banea la pista. Pinche viejo. Por eso me caga esa puta pista, güey. Ya, está baneada de la vida. Está baneada. Cancélala, 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 como cancelaron a Yostop. Ojalá se pudiera, güey. Es gran idea la que dice este Belic. Que hubiera un parque bebé 99 vueltas. Sería fan. Ya mames. Yo llegué a jugar en GameCube un parque bebé. No, 99 vueltas. Se te daban menos, como 18 o algo así. No mames, qué cerdo. 2, 1, 0. 2, 4, 6, 7. Va a caer. Cala delfín. Uta, Swanson. Todos son diferentes, güey. Todas. Delfina. Y Opuerto, Yoshi. Es buena. Era Yoshi. Delfina hasta el fin. Qué alegría cuando me dijeron. Vamos a la casa de Adrián. Tiene juegos raros en su refri. Los cuales nunca jugarás. Uf. Pinche viejito. Pues que estás jugando ahorita, pinche Lex. ¿Yo? ¿Mario Kart? Ajá. Nah, sí, güey. No, ahorita no. ¡Oye, al mamón! ¿Qué? ¡Güey, pinche mamón! Ah, comió a payaso el hijo de su pinche culo. No mames, güey.
El MSAP del pendejo. Al Bolaina sí, güey. Y... ¿Qué hubo? Pinche grosero, Adrián. Entiéndase. ¿Qué se llevan así con el Bolainas, güey? Sí, ¿qué se llevan así con el pendejo este del Bolainas? Digo, ah, entra yo, güey. ¡No mames! autoinsultándose, güey. Autoinsultándose. Ah, pues, es parte del encanto. O sea, uno sabe que es pendejo, ¿no? ¿Qué te pinches? ¡A la madre! Ya no te ayudes, no te ayudes, carnal. No, ya, ya, favor, ya. Ya, silencio. ¡Ah, huevo! Pinche atajo. Gracias a él ya los alcancé. Wey, ese... Pinche atajo lo odio, güey. ¿Está bien papa de agarrar? Sí, de hecho en el de GameCube... Un fantasma. En el de GameCube, en el de GameCube hay dos. Existía, pero no estaba tan... ¿Aquí? Ah, sí, aquí hay dos. Ajá. Ah, no manches, le dieron bala a Tibutrol, que se esfuerce el cabrón. A usted que le valga verga. Déjame cortar aire, gracias pinche Tibutrol. Qué bueno que tú sí no te mueves como cierta persona. Ay, mueve las mangas. Ya te vi, pinche rujo. Aquí andamos. Ah, Octavio anda jugando el de ejercicio, ¿cómo se llama esa madre? Sí, esa madre, güey. Al rato le voy a hacer bullying. Bueno, no, porque se está poniendo en forma, yo me estoy poniendo obeso. Mejor no. ¡Qué viejo, gordito! No mames, qué pinches jaladas. ¿Quién me dio con el...? ¡Ay, güey! ¡Ah, huevo! Quítate. Permiso. Más permiso. Y adiós. Ya. ¡Ah, pinche Lex! Cancélalo, como a la Yesto. Uf, 12. Pero Mayoras nos lleva 3 puntotes. Ah, está. Mayoras Mask. Mayoras va a estrenar PlayStation 4, creo. Dice seguro que él se marea de tantas vueltas. Eso no es cierto. A ver, aleatorio ya. Mira, ya somos más, somos 2, 4, 6, 8, 9. Órale. ¡A huevo! Y aquí planeando nuevas retas de otros juegos, pinche Adrián, güey. ¡Bomberman, güey! Ay, ¿qué? ¿Tú me lo vas a pichar o qué, pinche tiburón? ¿No lo tienes, güey? No mames, claro que no, güey. Ese juego todo el mundo decía que estaba bien culero cuando salió, y luego salió un parche y ya nadie lo peló. Ya lo repararon, güey. Está chido. Pues sí, güey. 1000 años después. Dice Alex Octavio que él sí tiene Bomberman. Bueno, dice hay retas de Bomberman. Imagino que sí lo tiene. ¿Quién tiene Bomberman ahí que nos diga para hacer unas retas? Pero tiene que ser de Switch. Uh-huh. Yo lo tengo. Porque esa madre salió en todos lados. Ahí está, hasta Bolaño no lo tiene, pinche Adrián, güey. Pues uno compraba. Ah, pues sí, güey. Sí, pues salió cuando no había juegos en Switch. No había juegos, güey. Era ese y ya, y Breath of the Wild. Consíguelo, pinche Adrián. Solo imagínate este escenario, pinche Adrián. Bolainas, poniéndote una bomba volando tus nalguitas, güey. Ya quiero ver ese pinche stream. No, güey. Pues. No mames. ¿Hasta cuántos pueden entrar? 8. 8. Hasta 8. A la verga, eso es un chingo. Qué cerdo. Y se juega igual como el que jugamos con Artemio, el de PC Engine. Sí, güey. Sí. Es Bomberman. Pues así pues, güey. Pero los escenarios están más chidos, güey. Hay escenarios que juegan en tu contra y eso huevos, se pone. Huevos. Pinche pudín. Perdón, Bolainas, pero necesito que te vayas para atrás. A ver, ¿estás cerca? No, ya te fuiste muy lejos por tu toque ese. Pues yo te iba a dar unos toques. Adrián, ya me lo vi. Ah, vale, verga, me caí. Ah, el Adrián es el que traía estrella y me quería chingar. Ah, pinche Adrián, ojete. Claro. Trae dos, güey. ¿Por qué te salieron dos estrellas? Ay, güey. No, salieron dos estrellas, güey. Alex tenía una consecutiva, güey. Y traigo. Ah, qué cerdo, güey. Pues así qué chiste, como diría el pinche Kiko. Ah, ven acá, pinche Bolainas. Ven acá, Bolainas. Ven. Chíngalo. Ah, super cerdo. Ah, ¿te salvaste?
¡Ahí te va huevo, otro! Huevo. ¡Ese sí va a dar a huevo! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Ahora sí, pinche anciano! ¡Dígale! 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 ¡Respeto a la dígale tercera de mis huevos! ¡A ver, ya! ¡Ah, me quieres ver, alcanzar! ¡Lo siento! Ahí voy. Ah, ¡quítate tus pinches caparazones, Adrián, que no te puedo pasar, güey! ¡A pinche Adrián! ¿Sí? ¡A huevo! ¡Pinche Adrián, espérate! Pudín, se frenó el güey, se frenó el pinche Adrián, güey. No, te me puse fantasma, güey. ¿Te pusiste fantasma? Me carga. Sí. Quítate, Adrián. Cállate, viejo. Ahí les dejé una pinche bomba. Sí, güey. No me dio la pinche viejo. Ay, pinche Tibotrol sí ganó a la inversa. Ganó a la inversa. Ahora sí, ya hay que ir allá, güey, a ver qué pedo. Todavía no, güey, faltan 4 minutos, güey. Esta es la última pista. Esta es la última pista, todo el tiempo. Ah, sí, sí, sí podemos. Y nos has puesto parque de bebé para que se fuera más rápido. Recibí una solicitud de amistad. ¿Quién es? Ay, güey, bueno, ahorita la checo. Ay, tus fans, viejo. 2, 4, 6, 8. Otra, wey, yo somos... también. Ya somos más. Es el mismo, sí. Ah, es el señor Mayoras. Ah, Yoshi, otra vez. Saquen el Puyo Puyo Tetris, dice Pudín. Estaría bueno, sí. Tiene un rato que no lo jugamos. Vamos a jugar Puyo Puyo, pinche Adrián, güey. Ándale, pues ahí lo tengo, güey. Va. Pues que sea. ¿Te vas a seguir, ahorita, vas a seguir ahorita tu stream o ya lo vas a cortar? Pues si sacas Puyo Puyo, le sigo aunque sea a las 9. Órale, va a media horita de Puyo Puyo, me late. Hecho. Vale, ya dijo. Si te sacas el chile, le sigo hasta las 9. Cómprate Puyo Puyo, pinche Tibutrol, güey. Dile al gordo que te lo compre. Dale dinero. Me voy a dar al pinche gordo, maricón. Ah, que la verga, güey. Ya no sé quién es el que habla de repente, güey. Me saca de onda eso, güey. Sí, vale, que te valga, verga. Y luego, güey, lo peor es que hay gente que sigue preguntando quién chingados es usted. Es la verga con patas, díganles. La verga con pinches. Con aletas. ¿Y con cuáles aleta patas tiene, cabrón? Oh, qué la chica. Che, Bolainas, ven para acá, Bolainas. No, no, te vayas, no, no, no te vayas, no, no, no te vayas, no, Bolainas, no te vayas. No. Traigo algo que quiero que agarres. Ay. Ahí está, ahí sí los agarraste. Tómala. Dátele su madre. Sí, ahorita la voy. Ya te tengo. Ahora, ¿quién me está golpeando? Chinga, ya me voy. Ah, me voy, me voy, me voy. También saca el Street Fighter 2 de Switch. También lo tenemos. Ahí también lo tiene, sí. El Tibutrol. Ya saben. Creo que ese ya lo tiene Adrián también. Hasta crecí, cómo no, güey. Está bien cara esa madre, cabrón. Mami, yo les dije cuando estaba en 300 pesos en la eShop y les dije, güey. ¡Y! ¡No mames! ¡Bola de putos! ¡Ah, no, macho! Te volé bien sabroso saliendo del atajo. ¡Qué chingón! ¡No! No te enojes, Bolainas. Enojarse es malo. Me voy a hacer viejo como tú si me puedo enojar. Nah, huevos. Sí, eso sí puede pasar, güey. Uf. Ay, a ver si aseguro que es un pinche cuarto lugar. Ay, chingada. Pudín. Ah, vale, no manches, pudín. ¿Perdió Pudín? Uf. Le qué raro. Pudín. Pero madre lloras pues sí, y nos ganó, güey. Le andas pegando a la gente a diestra y siniestra cuando el verdadero enemigo es Mayoras.
Sí, es que no, es que así quedó de la vez pasada. Ay, quedé en segundo lugar, no estuvo mal. Ahora, ahora sí son bueno, 8 y segundo media, compartido. Wey. Vale, pon media, el stream, wey. Pinche Adrián, güey. Pon el stream de esos güeyes. A ver, ponle aquí, güey. Sí, güey, para vivo. Que te veamos en tu canal. A ver. A ver. ¿Qué, el stream de esos güeyes? Pues sí, no, pues qué, güey. Pero pues es nomás ver la clasificación y ya, güey. ¿Ya van a acabar? Pues ya son 8:30, se supone que ahorita ya acabó, ¿no? A ver, voy poniendo el pinche Puyo Puyo. El pinche Adrián me sacó. No, nomás deja ver. Ya, pues ya cancelé. Nomás deja ver en qué quedó. Ajá, a ver, ven. Deja. A ver, quedó. Ver clasificación. Leo Rex sí ganó con 311. Seguido de Eloy. No, quedó igual, güey, que hace rato. Sí, está, quedó igual. A ver, el Leo Rex. Leo Rex, Eloy. Ah. Mayores quedó en sexto. Gracias, Aguro. Es que Aguro está diciendo que el stream ya lo acabaron los de Borde. Entonces ya no hay bronca. Okay. Ah, pues ah, nada más. No. Bueno, pues ahí están los resultados. A mí me parece, desde a mí me parece que el Nido Ponzoños. Ah, mira, ahí está de Tierra ya diciendo oficialmente que sí. Gracias por participar. ¡Ey! Estuvo muy chingón, muchachos. A ver. Vámonos un ratito a Puyo Puyo. Vale, déjalo. No, deja ver dónde chingado lo guarde. A ver, aguanta. Ah, qué pendejo. Ay, güey, no mames, todos los tengo en la mano, güey. Tú porque tienes un refrigerador, güey, yo no. A ver. Ay, ay. Pues tú tienes 300,000 juegos más, viejo. Oh, Street Fighter, Celeste, Tiny Barbarian, Rayman, Shiloh Knight. Te los está presumiendo. All Boy. Ya sé, güey, pinche. Pinche ruco. Cold Princess. ¿Yo qué hago? Échame porras, güey. Échanos porras, güey. Te voy a echar, Chantai, pero los mecánicos. Azuren. Mega Man. Qué asco, ya. Rime, Toki. Ninja Sabor. Katamari. ¿Dónde está el pinche? Mientras jugaré. ¿Esa? No mames, ¿dónde está mi pinche Puyo Puyo? A ver, déjame ver si está. Acá tengo más juegos. Déjame ver si está aquí. Tetris. A ver, ¿a qué hora se ve? Güey, voy, estoy buscándolo, cabrón. Ah, ya me corté, aquí la tengo más madre. Cosas de ya estoy jugando, güey. Pues yo los dejo, chévere, porque supone que tengo que atender algo del trabajo. Ahí los veo. Muchas gracias, güey. Adrián. Pues ya ves. Que te corra, no hagas nada. Va, pues. Va. Cámara, pinche bolo. Cuídense, muchas gracias. Hola. Luego los veo. Dale. Bye. ¿Ya lo encontraste, pinche viejo? No, güey, aguántame. Por lo pronto practica, güey, no hay pedo. Ay, ay, practica. Ah, pinche bomba. Se lo comió, no, pues ya... no es... Según yo, se lo comió uno de sus hijos. Bomba, hermano. 99 ya, güey. Si no encuentras, pues 99, güey. ¿Nos vamos a Tetris 99 entonces o qué pedo? Pues si no lo encuentras, pues... A ver, sí, dame, güey, un par de minutos. Si no lo encuentro, pues ya. Es que... Yo porque este es directo tú contra mí ya, güey. Pero pues el otro también para que participe. Ah, no, pues diles ahí en el chat, güey. Si quieren entrarle, por mí está mejor para que los involucremos. Estaría poca madre. Vale, vámonos a 99 entonces. Sí, muchachos. Porque no sé dónde chingados quedó mi Puyo Puyo. Tengo un desmadre aquí. Vale, vámonos a 99. Dice Pudín que quería jugar. Vamos a echar Tetris 99 y si lo encuentro ahorita mientras juego con ustedes, ya, lo pongo. Vale, 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 ajá, vale. Puedo jugar mientras lo busco. ¿Ya estás en Tetris o en él? En Tetris 99 ya estoy. ¿Ya? Vale. Creo que juego mientras lo busco. A ver, denle. Vente, Chetes, vente. Ah, ahí, ¿qué hay? Deja, voy poniendo ahí. Ajá. ¿Qué? Diga. Ay, pinche tiburón, puedes entrar al Tetris 99 si quieres, güey. Aunque no lo tengo. No, el 99. Ah, ya. Estoy jugando polla, pendejo. Ay, güey, hay Puyo. Güey, hay Puyo Puyo en Super Nintendo, güey. Pues es el que estoy jugando, güey. Ah, pero Puyo Puyo en el Tetris.
A ver, deja, voy al Tetris. Pinches chillones. ¿Qué clave o qué pedo? La misma, 1-1-2-2-3-3. Este, 1-1-2-2-3-3 en... De uno solo, ¿verdad? Che. Ay, güey, cambié de este pinche panel. ¿Individual? Puta, nomás que no... Individual, güey. Che. Sí entraron porque ya faltan 16 segundos. Hay 7 cabrones, yo creo que sí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya ni vas a alcanzar, güey. 8, 7, 6. Smash Bros. A ver, este pinche Smash Bros. Ya entré. A ver, pinche Smash Bros. ¿Tiene el Puyo Puyo? No, tiene Kirby. Oh, qué la chinga. A ver, Kirby, ¿qué tiene? Kirby no tiene nada. No mames, tienes un cagadero en tu pinche casa, cabrón. Pues sí. Verga, nomás que voy a tener que jugar con el pinche control. ¿El Joy-Con? No, con el pinche pad horrible del Pro, güey, que se resbala. Güey, yo estoy jugando también con esa madre, güey. No me alcancé a cambiar. Es horrible, güey, pero bueno. Un ratito, muchachos, aunque sea una media horita. Entrenle. De aquí a las 9. Ah, pendejo, ¿qué pasó? Se cayó mi puto Switch, pendejo. ¿Se cayó el Switch, pendejo? Chingado, pinche Switch. Se cayó mi basecita, espera. Ay, qué baboso. A ver, yo me espero, no me muevo. Ah, pues ya. ¿Ah? ¿Ya puedo seguir? Ah, ok, va. Ah, qué menso. Ah, pendejo. A ver, ¿qué hice? ¿Pasó? No. No, es que no le pasó nada. Qué raro, güey. Ese es muy delicado el pinche Switch, güey. Sí. Ah, pues más bien fue con todo y base, güey. No se cayó el Switch completo. Digo, la tablet. Oye, gracias por el follow. Ah, ya no alcancé a ver a quién. Pero muchas gracias a todos, muchachos, los que me dieron follow en el torneo. Andamos en retas de Tetris 99. Si quieren entrar, la clave es 1-1-2-2-3-3. Ahí la puse ahí abajito. Odio jugar con este control el Tetris, güey. Estoy jugando con un pinche miedo, cabrón. Pero también, güey. No. Pues ni pedo. Es horrible este. Bienvenidos al mundo. Ah, sí que el escuela sí juega, güey. Qué horror. Saliendo los bots, ya casi nos vamos a dar en la madre nosotros. Así es. ¿Estás jugando, pinche tiburón? Sí. Ay, muy bien. ¡Ah! ¡Me sacó, güey! ¿Te sacó? ¡Mierda! No, ya valió pito, puta madre, la cagué. Me botó, güey. ¿Te botó? Te botó. Pinche Nintendo, dile, güey. Dilo.
Ay, pinche Ninto. Pues quién sabe qué, pues paga la anual, paga no sé qué, pues a mí no, pues cómprate no sé qué chingadera, pues compra no sé. Puro pinche Nintenderos, hijos de puta madre. Todo emputado. ¿Si hablas del control? Compra el Pro. ¿Dices que pinche online está culero? Ay, pues compra un adaptador de Red LAN. Oye, que esto... Compra esto, que si no, compra aquello. Lo gastadero. Y ya me chingaron, seguro. Yo no creo salir de esto. Ay, viejito, ya moriste. Uf, perdí. Ah, perro. No mames, ya eres nivel 80. Pinche marrano, güey. Eres un cerdo. Mientras siguen. Ana, fíjate en el otro Switch que juego está puesto, por fin. Ah, pásame el Puyo. Ese es el que anda buscando. Ah, ¿ya para cuándo, viejo? Nada más para darle, aunque sea, al buen, Pudín, el gusto, porque se rifó jugando Mario Kart. Ándale, ahorita le damos 15 y 15, güey. Ahorita le damos una extra aquí a esta madre, güey. Simón. Ah, ya vi la pinche caja del Puyo, no me acordaba que lo que habíamos grabado apenas, pinche Seur. ¿Por qué no me dijiste? Sí, güey, pues apenas lo grabamos para el pinche programa, güey. Aquí está la caja. Ay, qué baboso. Y aquí está puesto el Street Fighter. Oye, esos güeyes están aguantando un chingo. Bombi, se están dando en su madre chingón. ¿Sí puedo hacer un hombre de película a la casa de Laila? Dile a tu mamá. Mi mamá no está. ¿Ah, chingón, está tu mamá? No lo sé, dilo que te No. ¿Y a mí me toca tomar las decisiones ahora? Sí. ¿En dónde es? Es la... Es de la casa de al lado. Ah, la de al lado, ¿eh? De al lado y el otro casita. Ok, pero me traen palomitas. Che. Ay, viejito, siendo buen padre. Así soy yo, bien chévere. Ya dale revancha, a ver a qué horas, ¿eh? Ay, güey, pendejo. Ahí voy. ¡Ah, ganó Chetes! Pues, ¿ya vieron quién era? El Chetes está muy cabrón. 500 Chetes. Había 13 personas, güey, qué bueno. Tetris siempre jala, pinche Adrián. Siempre jala. Había un brother que me dijo que él se volvía Patreon Platino si siempre jugara Tetris. Si solamente jugara eso, pues no, güey, no puedo. Anuncio parroquial desde Nido Ponzoñoso. Juego chino genérico dice: a todos interesados en entrar en un plan familiar de Nintendo antes de que suba de precio, comuníquense conmigo. Es el Chocorrol, güey. Ah, es el Chocorrol. Ah, pues es que... Se puso juego chino genérico de nickname, güey. ¿Cuáles consejos, sí, Chetes? Es por habilidad, eres chingón jugando. Ahorita aprovechen. ¿Cuándo sube de precio lo del... No sé. Lo del online, ya en la próxima exhibición, ¿no? No sé en qué fecha. Oh. Ay, a ver, pinche tiburón, a ver si ya te aplicas, cabrón. Ah, pinche, no, hubiera cambiado el pinche control, me lleva la... Ah, pues tú que podías, baboso. Se me fue la onda, güey. Un pedo. A mí me disparó mi anualidad, Nio. Ah, sí, Nio le regaló. Ay. Oiga, pues que se lo quiere cochar. Se lo quiere cochar. Ah, estaba en $80 la anualidad, güey. Pues tampoco subió tanto. Pues ya va a estar...
Te diré que lo único malo es que sí, Nintendo sí necesita arreglar muchas cosas. O sea, no está al nivel, obviamente, de... de un Xbox Live o de un PlayStation Net. Y tampoco hay tanta variedad de juegos que puedas explotar. Eso es lo único malo. Curiosamente, esta madre funciona perfecto, güey. Sí. Creo que Mario Kart también funciona más o menos, ¿eh? Salvo de repente que se le va el... Pues en las carreras no hay no hay pedo de lag, güey. O sea, es sí. En lo de las alas y eso, güey. Pero realmente en las carreras lo oculta muy bien. El pedo es donde que... Donde sí es un pedo, pues es en Smash. En Smash siempre la caga, güey. Pero... Pero dicen, bueno, yo no he jugado, pero dicen que en Splatoon 2 también funciona bastante bien. Fíjate que me da curiosidad jugar Splatoon. Dicen que sí se divierte uno. Ya nada, vi que tiran pinturita, pero pues se ve que está para pasar el rato. Pues es de, de como Battle Royale un poco, güey. Porque la intención ahí es que todo tu equipo pinte pintura la mayor cantidad de área posible. Lo tengo para Wii U, güey, pero quién sabe si todavía el servidor esté activo. Ay, quién sabe, creo que no. Igual y sí. Si lo tienen, yo creo que ya nadie juega. No, seguro ya nadie. O sea, si le entramos a jugar sería entre nosotros, básicamente. ¿Tú lo tienes o no lo tienes? No, no lo tengo, güey. Ahí en ese le tocó reseñarle al Alonso en Level Up. Y luego era una versión de prueba, y cuando llegó el día, ya no servía, güey. Porque era de reseña, era versión de reseña. Y lo que hace Nintendo cuando manda juegos para jugar en línea de reseña, ajá, es como una versión especial, que ya cuando llega el día de lanzamiento, ya no es válida esa copia, güey. No manches, eso sí está muy ojete, ¿no? Sí, lo que pasa es que son como versiones especiales, porque también es para que los que lo reseñaron pues no tengan ventaja sobre los que apenas le van a entrar el mero día, güey. Entonces, en parte es por eso. Pues sí, pero pues podrían habilitar el juego después, no que lo bloquearan. Sí, pero ya ves cómo son tus amigos. Ay, viejito, ya nos vamos a partir la madre tú y yo. ¿Por qué? ¿Quedan 11? En el Tetrix. Ah, ya. Hey. Pues ya, sí, creo que ya, ya liberamos todos los bots ahorita, básicamente. Ahorita ya los que queden ya son humanos. Humanos como Pinocho. Compré un tema con los puntillos que vas juntando, bien raro, que parecen unas caniquitas. Está bien cagado. La musiquita está chidita. ¿Cuál es ese? Hay uno de una escuela, hay uno de... Yo estoy en uno, compré uno de... como de un castillo del terror. Órale. Pensé que era de Luigi's Mansion. ¿Puedes comprarlos? No. Ya hasta te iba a preguntar cómo le hiciste, güey, no que ya no lo habías conseguido. No, es que ese no lo pude conseguir porque fue cuando estaba de vacaciones y no me llevé el Switch. Ya. Pero, pues no, hay unos que sí, que son de torneo, que sí los puedes comprar, otros que no, güey. Es una mamada, güey. A la madre. Es que no me preparé para recibir el castigo, ya valí gorro. ¿Ya moriste? No, pero ya. Es que no me preparé para estar el castigo y estaba hasta jugando hasta arriba. Ah, qué menos. Sí, es que ya cuando estás en las últimas debes tener el juego un poquito o media pantalla o abajo. Y estaba yo hasta arriba ahí haciendo castillitos. Por estar practicando los pinches test ping, pero no. Todavía me falla. Ah, güey. Esas madres son arma de doble filo, güey. Dice que se pueden crear salas de dos en Splatoon 2, dice Alex Octavio. Ah, sí se puede. Dice. Ah, no, pero Splatoon 2, Splatoon 2, dice. Dice que el de Wii U aún funciona, su online. Qué cagado, güey. Ya nadie lo ha de jugar, pobre chingadera. Dicen que el online de PlayStation 3 hasta es mejor que el de Switch. Posiblemente, y además... ¡Ah, la madre! Aquí anda el Shigoyu, güey. Ahí anda. Ahí anda, güey, quedó en sexto, güey. Sí. Lo acaban de sacar. ¡Pinche tierra, güey! ¡Ay, pinche Shigoyu! Quedó calientito.
caliente, enciérrala. Está caliente. Voy a cerrar la terraza. Como su S. Ah, ya voy a... Ya, pierdan, hijos de la verga, ya. Cayó Chetes. ¿Quién llegó que está cabrón? Yo estoy aquí todavía compitiendo, cabrón. ¿Adrián odia a Luigi's Mansion? No creo, lo ama. Todo lo contrario. Mames, claro que no. Solo el 2, el 2 sí que jugamos aquí, sí está feyón. ¿Ah, sí? ¿No te gustó? El de... Ese es el de el Dark Moon, ¿no? El de 3DS. Ajá, el de 3DS. Ah, sí está feo. El chido es el 3, el de Switch, está bien verga. Ya muéranse, hijos de la verga. No mames, ya a estas alturas ya. A ver, déjame centro en una de las dos pantallas. Ah, este cuate sí hace test spins, de hecho. El otro sí. Ah, no, no está haciendo test spins. Está sobreviviendo. No, ya se lo chingaron. Ya de ahí, con esos pinches con esos castillos ya no. Ah, ¿eres tú, güey? Ah, pinche Adrián, no mames, güey. Perdón, güey. Yo criticando tus castillos. No, güey, pues ya estaba muy cabrón. Vale, güey. Revancha, porque ya llegó más gente. Vale. Vamos a revancha, muchachos. Ahorita, mi estimado Pudín, ahorita vamos tantito a Puyo Puyo. Sí, ahorita, tranquilos, que ya llegó más gente. Hasta el Chigoyú está aquí. Se está desestresando, partiéndonos la madre, porque sí quedó más arriba que yo. ¿El Tibotrol todavía está aquí o ya se fue? Tierra. ¿Cuánta pinche Tibotrol? Pero estoy en otra. Ata. No, es que no pueden. Estamos a 58 segundos, güey. Éntrale, cabrón. Corre. 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo? Ay, no me pause, güey. Ya, güey. Ya voy, ahí voy. Ay. 40, 42, 40 y 1, 39. Estamos 2, 4, 6, 8, 10, 11 ahorita ya. ¡No! ¡Tanto! 30, güey. Tienes 30 segundos, cabrón. ¡Apúrate! ¡Uy! Tienes 10, güey. 9, 8. Ahí entró. Ahí entró. Ay, alguien entraste. Más. Alguien más entró. La pinche Tibotrol te está cayendo los años encima, cabrón. Ya te oyes como mi abuelita. Sí, güey, no mames. Tanto encierro ya lo envejeció. Eddie está jugando el demo de Resident Evil 5. No, pues guácala. ¿Por qué no te gustó, pinche Adrián? No mames, está bien culero. Ese y el 6 son las cosas más culeras que existe, güey. A ver. El 5 está bien chingón. Nah, mames, estás pendejo, güey. Está horrible. Es que no puedo con el morro tanque. Está bien pesado. Nah, mames, ni siquiera, güey. No mames, está horrible esa madre. La volvimos a jugar hace poco aquí. Qué caca, güey. Matan caca, güey. No le digas eso a Zeus, güey. Le va a decir el Tibutrol, güey. Se va a putar contigo, güey. Al mueble le gusta mucho el 5. No, mames. Pinche mueble, güey. ¿Qué te gusta esa mierda, güey? Lo puedes jugar en Switch, pinche mueble, güey. Para que se exciten. ¿Entonces compraste un pinche tema de canicas, güey? Sí, güey, está chidito, güey. La musiquita está cagada, güey. Chingado. Creo que ese va a ser el próximo que compre. Ya me faltan 3 tickets. Ajá. Salen en chinga mañana. Yo ahorita no le he atizado, me faltan a mí creo que ya nada más 2 temas. Tú tienes la versión completa, ¿no, viejo? No, es la de pobre, güey. La de pobre, tú nomás puedes sacar 2 tickets al día. Sí, ¿no? Simón. Pero ahorita no le he entrado, no he jugado. Yo puedo sacar 4 porque soy rico. Ah, tienes la de. Ah, perro.
No sabía, güey. Tengo la de millonario. ¿Cuánto salió? No sé, me la patrocinaron. Oh, ya. El señor Octavio me la patrocinó. Ay, pinche Octavio. Pero no es muy cara, güey, la quiero comprar. Ay. Luego la voy a comprar. De hecho, nada más que habrán tiendas. No sé. Creo que son 200 pesos, una mamada así, güey. O sea, no es tan caro. Y está chido porque sí trae un putero de modos. Uh-huh. Ah, pues trae modo offline para 8 jugadores, de hecho, ¿no? Exacto. Cómprate el tema, güey. Está bonita la rola. ¿No es el que es como una escuela o es otro, güey? No, pues aquí son unas canicas, güey. Ah, ok, entonces creo que ya sé cuál es. Es que hay unos que son muy genéricos. Pues casi todos son muy genéricos, de hecho. No todos tienen rola chida, güey. Ni siquiera los temas de Donkey Kong o de Mario Bros. Me gustan. Se me hicieron súper. Ah, no, esos también culeros. Se me hicieron súper feos. Ese, el de Zelda también está feyón, güey. Y son los primeros que yo compré. Pensando que dije, pues esos son los chidos. Nah. No, güey, pero están bien feos, güey. No mames, estoy jugando con un pinche miedo con este control y ya otra vez se me olvidó comprar. Ahorita sí lo voy a cambiar, a la ver. Cámbialo, viejo. Ahí está. Voy a tener que estar abajo ahorita porque si no, sí me van a chingar otra vez bien rápido. Voy a mantener aquí abajito. A la verga con ese castigo. Ah, no mames, güey. Nah, güey, me mandaron un castigo de media pantalla, váyanse la chingada. Se agandallaron. Ahí viene el castigo choncho. Ya me lo aventaron, güey. Tu enemigo se volvió mi enemigo, cabrón. Huevo. ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo? ¿Por qué se subió tanto? No era para tanto el pinche castigo, no sean mamones. Ni madres, no me voy. No me voy y no me voy. Y tengan, se los regreso, cabrones. Órale. ¡Ay! Maté al pinche Chigoyú. Se pasaron de lanza, me aventaron un pinche castigo bien atascado. Ah, pues no, güey. Ese es el pinche Lex. ¿Te spin? A huevo, sí salió. Ay, viejito hábil. Ay, ya se trago. Ay, ay. ¿Está el Tibutrol todavía jugando? No mames, neta. A huevo. No, sí, güey. Ahí está el culero, güey. Güey, pero si ya nada más somos está. Tres, cabrón. No mames, pinche Tibutrol, ¿llegaste sí. hasta acá? Yeah. No, ya murió el Tibu. Tercer lugar. No está nada mal, perro. ¡Ey! Ya muere, viejo. No, yo soy el que está aventando los castigos, de hecho, güey. Ah, perro. Ahí va otro. Necesito una pinche L. Ah, a huevo, ahí está. Ahí va otro. No mames, güey. Me aventó un pinche castigo bien pasado de verga. Ay, qué bueno. A ver si mañana saco video, ahora sí. Ya saca video, es cual lo... Tengo muchos pendientes. Sacas... Ya me chingaron. Saca el de preguntas y respuestas, oiga. ¿Quién fue? ¿Chetes? A huevo, Chetes. ¿Dónde quedó Chigoyú? No mames, güey, ¿dónde quedó Chigoyú, de veras? Hasta abajo. Ah, sí, en el 16. ¿Qué le pasó? No sé, ya dale ¿ya? Revancha. Ya le di revancha, güey. Yo soy así rápido. No, estuvo muy bien, Chetes, muy chingón, muy bien jugado. Sí, Pudín, sí va a haber de Puyo Puyo, aguántanos. ¿Cuántas dos? ¿Unas dos más, pinche Adrián, o cuántas, güey? Dos más. Dos más y nos vamos a Puyo. Hey. Vale. Puyo Puyo.
Así que preparen sus puyos si tienen. Ahí pudín, alguien más para que seamos los cuatro. Saca tu puyo, pinche Tibutrol, güey. Ah, mames. Es pobre. ¿Cuál, güey? El puyo, güey. Ya no anda caro, güey. De hecho, lo podrías conseguir ahorita. Anda como, lo vi como en 450 antes de la pandemia. Si lo ves, me avisas. Ah. Vale. Le digo al gordo que te empine y queda nada más. No mames. Que te empinocles. Que le dejes el pito a caca. No mames, güey. A la verdad. Se fue muy lejos este cabrón, güey. No mames. Oye, te pregunta el Sinue. Ya entró, dice que si ya regresaste a trabajar, pinche Lex. Ah, no, si no, todavía no. Posiblemente el 16, todavía está en rumores. Pero si regresamos, posiblemente abramos unas 3 o 4 veces a la semana. No creo que nos vayan a dejar abrir diario. Es un desmadre. No, ni de pedo. De hecho, déjame que a mí me deje mi carnal salir. Eso es lo que me preocupa. Va a decir, no, tú no sales, ni madres. Tú no, yo me encargo. ¿Y es tan capaz? Obvio. No, yo, claro que va a pasar. Güey, no, yo sí quiero salir, güey, no mames. Pinche viejo rebelde. Güey, es bien pinche aburrido estar aquí, güey, rascándote el culo, güey. No, ¡pego! ¡Mi pego! Ahí que me avise si no es cuando vaya y hasta yo voy para que coincidamos. Voy a ir tal día. No mames. No mames, ese güey vive en un pueblo abandonado de Guanajuato. Ah, de Guanajuato. Ah, pero, no, entonces, ¿quién es el que le vendió un Zelda? Ah, el Ben Sama. El Ben Sama, el buen Ben Sama. Sentí feo porque él piensa que no soy fan de Zelda y no manches. Pues no. Obvio sí, güey. No eres. Uy, sí, güey. Le mentiste para venderle un juego, eres un culero. Güey, no es mentira, sí me gusta Zelda, güey, sí tengo Zeldas. Ya me valió madre y estoy jugando con el pinche pro, güey, sin pedos. Creo que ya le estoy perdiendo el miedo, güey. Estoy jugando sí, más. Ya estoy como más cómodo. Ya me acostumbré un poquito al control porque, ay, la verga. Que lo si se resbala y no mames, güey. La puedes cagar horrible, güey. Simón, las primeras sí estuvieron culeras, güey. Pinche viejo, el pinche viejo. Hijo de su madre, necesito acomodar mi cagadero. Porque ahora sí tengo un desmadre. Como no, Max. Hijo de su puta madre, viene la pinche voladora. Necesito apurarlo. Ah, pinche ritmazo que tiene esta rola. Ay, viejito cantor. Down. 4 downs al mismo tiempo. Down. Quiero haciendo medallitas porque si no nos van a partir la madre al final. Down. Ouch. Boom. Boom. Tetris for legs. Ah, ya llegó mi señora. Ya vi la puerta. Ay. Ya escuché la puerta. Se te frunció. Ahí está la socia. Ah, ya somos otra vez amantes, pinche Tibutrón. ¿Cómo que la socia? Es que te valga verga de quién hablo. No mames. Sí.
Este, no me lo regañen, viejo. Nada, es que me dijo que ya llegó, fue lo que me gritó. No, todavía no. Muy bien. Ok, sí, está bien. Pinches idioteces que hice, verga, no mames, wey. Qué pendejo. Merezco morir por esta pendejada. Y sí, no, ya, chico, ya, ¿no? Ay, cabrón, ya me la dejaron caer. Ah, vale, bien. No, ya valí madre. Ah, me estoy... Sobrevivió, vamos, sí, sí podemos sobrevivir, sí, sí se puede, pinches mamadas. No, espérate, espérate. Ah, huevo. Ahí les va de regreso toda la pinche mierda que me aventaron. Ah, no manches, pinche tibutrol, aguantas un buen, güey, cada vez aguantas más. 16. Ay, está cabrón, güey. Sí, pinche tiburón, güey. Cuarto, güey, quedó como en quinto el tiburón. Quedó en sexto. Ah, perro. Ahorita ya nos vamos a Puyo Puyo, viejo, de una vez. Órale, va, sí, para que no se haga más tarde. Para darle de aquí a las 9:30 y fuga. Órale, me late. Ya lo encontraste, viejito. Nada más quiero ver quién va a ganar. Seguramente yo no, ¿eh? Ah, qué idiota. Ahí no iba esa pinche pieza, pero... funcionó. Rífate, viejo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya se me acabó. Rífate, viejo. En eso estoy. ¿Cuántos quedan? Ah, ya nada más quedo yo y otro, wey. Compadre. No manches. Che. Órale. Y otro, güey. A ver, ya gané, güey. Ah, ganaste, pinche anciano. Vas a ver. Te juro, era Chetes, güey. Ah, no, era el señor Dino. No, Mr. Dino. Órale. Hay nivel aquí, señores. Vale, vámonos, sí. A Puyo Puyo Tetris. Sega. Tetris. Yo voy a jugar la versión de Super porque soy pobre. Usted póngase a verlo para que aprenda. Bueno, no vas a aprender mucho de nosotros, más bien. No, no. Vale, voy creando la pinche sala. Simón, yo ahorita entro. A ver. Polla, polla, Tetris. Este, main menu. Y online. Conectarte online, si sí, quiero. Unirte a los culeros. Ah, no, amigos. Sí. Espérate, déjala, estoy creando. Vale, yo aquí estoy, pero. El password va a ser 1234. Perdón, Smirnoff, pero es que tenía que ganar aunque sea una, güey, para no irme tan mal. ¿Entraste, viejo? Viejo. ¿Qué pedo con el viejo? ¡Viejo! Ah, se desconectó el viejo, chingado. ¡Viejo! Ahí está, volví, no sé por qué chingado se le va de repente el sonido a esta madre. ¿Clave cuál es? 1, 2, 3, 4.
Ahí voy. Ahí estás ya, viejo. Uf, ahí estamos y ya está aquí el buen Pudino, ¿no? Ah, sí, ahí está. Sí, soy nuevo. ¿Alguien más que quiera entrarle? Uy, chama, ya sí, ya se fue. Ah, pues ya, güey. Igual y ahorita la siguiente tiene chance. Cinco años, ver, tiempo sin verte. Dicen ahí en el... No mames, esta madre, a ver cómo nos va, güey. Denle. Ah, también ya me mandaron la liga mexicana, creo. Cabrones, íbamos a jugar Puyo Puyo y se pone en Tetris, qué pedo, güey. Yo no voy a jugar esa madre, güey, yo no sé jugar. Qué la chingada. Me están diciendo que Puyo Puyo, güey, no mames. Está bien, no me pedo. Usted es bueno ahí, cállese. Que luego lo empiezan, pinche cerdo, güey. Venga, pinches culeros. La madre, necesito ser más veloz y no me van a abrochar aquí. A perder. Si no, ahorita le pone Tetris. No, pues el caso era jugar Puyo Puyo, no este. No por otra cosa lo digo. Ah, no, porque le juego, viejo. Ah, no mames, pinches locos. Uno, dos, tres. Estás demente, güey. Ah, váyanse a la verga. Yo haciendo aquí mis tristes pullitos, güey, ahí tranquilamente, güey. Ustedes pinches locos, güey, luego. Pues tú, porque sí le sabes, viejo. Uno, dos, tres. Estás demente. Aquí. Ahí hacemos un combito sencillito. Otro. Ahí no va a haber combo, no puse la pinche pieza arriba, qué pendejo. Perdón. Ya ganaste, pinche anciano. Todavía no, güey. Todavía no. Ah, qué pendejo, ¿por qué me cosé de colores? Pinche, soy daltónico, qué pedo. Necesito amarillos para salir de aquí, si no voy a valer madre. Ah, que la chingamos. Ándele, va a morir. No, pues ya morí, güey. Bueno. No mames, güey. Todo porque me tapé por pendejo. Bueno, venga. Vamos más rápido. Si quieres cambiarnos. No, ni madres. No, tengo que aprender a putazos. Ustedes échenle, castigos. Échenle. Amarillos. Échenle. A ver, quito esto. ¡Ey! Te calmas, viejo, por favor. Gracias, anda perdidísimo. Lo que me hace falta es velocidad, nada más. Teniendo un poquito más de velocidad, sí. Ni que fuera chino. Pues. Y qué pendejo, no me van a dejar. Ahí está. Ah, no mames, no entró por el otro lado. Ah, huevo, sí. Ay, apenas. Por dos.
güey, viejo. Ah, pendejada. ¿Qué pasó, viejo? No, no hice mi castigo, güey. Ah, pues qué menso. Ahorita voy calentando, pero está chido. Lo cagado, güey, es que cuando yo les aviento este castigo de puyo, el castigo no les llega a ustedes simétrico, sino que se hace un cagadero, les hago castillito, por eso es más fácil, más difícil que se lo quite. Eso está chido, güey. No sé cómo funciona ese pedo, güey. A ver, qué cogidón me va a dar, güey. ¡Ay! Pues sí, güey, ahí luego a la orilla, güey. Bien. Hijo, no te dieron nada chido. Si te hubieran dado una I ni una L. Sí, no. Venga, no sé si alguien más en el chat quiere entrarle. Parece que no. ¿No? Ya se fue mucha gente. Vale, güey. Entonces. No, ya. Dale, porque tenemos 15 minutos. ¡Qué puñal! Tenemos 15 minutitos. Yo sí. Ya se nos fueron. Parece que dijeron, vamos a jugar caca. Entonces, hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta la. Ah, Chetes dice que él puede. Chetes dice que puede. Éntrale, Chetes. Sobre Chetes. Que nos diga. Sobres. Puede. Dice que él sí puede entrar a jugar este Puyo Puyo. Sí lo tiene. Pues tiene 15 minutos. Ahí está. Venga. Ah, vale. Ah, pues nos votó, güey. Vente, Chetes, éntrale. Éntrale. Vale, verga, güey. Ya ni me acordaba que esta madre luego nos desconecta, güey. Sí, güey, a cada rato, güey. Abre, crea la cela. Ay, se la voy a abrir, güey. Que aquí cómo funciona el 4, el versus 4 es más, loco aquí, güey, que en el otro juego. Ya ni me acuerdo cómo es jugar Tetris así normal, güey. No sé, yo nomás he jugado este juego en esta modalidad, güey. Y un poco la historia ya, güey, nomás para sacar personajes, pero realmente no lo he jugado fondo. A ver, Chetes es tiene buen nivel, güey, y aquí lo pueden ver cómo juega, güey. Hasta podemos hacer una partidita nada más de Tetris, güey, todos Tetris, para que ahí lo estudien. Pues sí, güey, pues sí. Ahí tomas, todavía hay gente allí, todavía tenemos 34 personas ahí. Ya entró este Pudín, nos falta nada más Chetes. No, es que entre Chetes. El código 1234. Así es. Aquí lo esperamos, no se apure. Uf. Adrián. ¿Qué pasó? Ahí lo que te dije, güey, te mandé un mensaje. ¿En dónde? Ahí. ¿Messenger? Aquí, ahí va, güey, de nuevo. Pi, pi, pi. ¿En dónde? Pues en el juego, güey. Ah, estoy viendo pinche celular, idiota, no mames. No, güey, te estoy mandando en el celular, güey, ahí. ¿Qué pusiste, pipipi? No, güey, ahí va de nuevo. A ver. Ay, mi madre es. Ah, pinche culejo. Ah, no mames, hay un chingo de groserías, güey. A ver. Claro que no. Sí, es online, Chetes. Le pones main menu y luego le pones online. Ajá. Y unirte a amigo. Te va a pedir una clave, le pones 1234. Gusto en conocerte, pinche Adrián. Ay, no, pues qué pinche amable, güey. Así soy yo, güey. Ah, no mames, sí hay pipipipi. Pipipipi. El peor personaje, güey. Está chingón. Esa basura. No mames, no, güey. Ah, todavía no. Sí, nos tienes que tener de amigos. Sí, nos tienes que tener de amigos. Sí, si no, añádenos como amigos. Ahí jugamos Mario Kart, nada más ahí mándame solicitud.
Y con eso. O Adrián. Con eso te va a aparecer. Nos aventamos uno en lo que lo resuelve este cuate, ¿no? Vale. Vale. Sí, porque si no se nos va el tiempo. ¡Ay, viejito! ¡Pipipi! ¡Ay, otra vez tu puyo! Tengo que aprender a jugar, güey. Ya sabes jugar, viejo, ¿de qué hablas? Ahí ya recibí la solicitud. Ahorita te añado, espérame tantito. A ver, quito este castigo porque si no me van a empezar a jorobar. Moradito. Madre, me tapan, no me dejan hacer nada. No me dejaron hacer nada. Me taparon en chinga. ¡Ay, pinche Adrián! ¡Ya andas de perro! Oye, acéptale. Bueno, ahorita. Sí. Ahorita acabando este lolo lo acepto. A lo mejor hasta ahorita nos vas a chingar, pinche Adrián. Ya te pusiste bien loco, güey. ¿Cómo dice mi cuate de. Mi cuate de Mexicali dice bien exagerado? Exagerado. Ajá, así le llama. Ponerse loco, él le dice. Se ponen bien exagerados. Pero, bueno, según a Gerard es como querer chingar. No. También la dicen en Jalisco. A huevo, apenas. Qué bueno que metí ahí la pinche pieza, si no yo me hubiera chingado. Dos. Para limpiar mi cagadero. Ay, quedamos tú y yo, viejo. Ay, pinche Adrián, loco, güey. Bueno, ya con el pinche Adrián solito, a lo mejor puedo pensar un poquito más cómo hacer el castillo. No, cállate. Me estás dando tregua, güey. Estás un pinche loco, güey. Ya vienes calientito del Tetris 99, cabrón. Ay, ¿tú qué, güey? Tú porque quisiste jugar pinche puyo. Está bien, güey, es que... Ahorita te aviento el Tetris, güey. No es porque sí te necesito recordarlo también. Cállate. Y ahorita que entre el Chetes, ponemos... Ah, Simón, si él sabe jugar puyo puyo, me sigo con puyo puyo. Estás más ahí, te va un castillito, pinche madre. Puto. Ay, qué amable. Espera, ya voy armando algo. Necesito quitar estos. Necesito uno verde, rápido. Ah, pinche rojo, no lo había puesto. Ay,
Che viejo, ¿por qué no te mueres, güey? Porque estoy haciendo castigos, güey. Estoy tratando de sobrevivir. Ya muérete, viejo. No mames, güey, me topaste, cabrón. A huevo. Ah, qué pendejo. Ah, la peor pieza posible, puta madre, ya valí. Ah, viejo, a ver, acepto a este cabrón. Sí, voy. A ver. Vale. Página de ley. Ah, pero bueno, sí, déjame salgo. Güey. Sí, salta en lo que lo acepto. Chetes. Aceptar amigo, no sé, es dudosa procedencia, pero bueno. Ay, no, tiene un lunar arriba de la nariz. No, abajo de la nariz. No sé, se ve sospechoso. Es cierto. Ahí vamos, chetes. ¿Ya lo aceptaste? Ya, ya está. Ok, deja regreso al lobby. Sí. De hecho, chetes, todos los Osornio, por parte de mi mamá, porque somos Cruzalay Osornio, tenemos un lunar justo en el arriba del labio, igual que tú. Justo arriba de la punta del... Curioso, curioso. Dato curioso, que no sabías sobre el ex y que no te importa ni un... A nadie le importa ese dato, viejo. Simón, ya lo sé, güey. Bueno, pues ya estamos esperando al chete. Sí, ya nada más. Ahorita que ya me encuentre, nada más ahí el que le ponga unirse amigo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, chete. Ajá, 1, 2, 3, 4. ¿Tienes más espectadores, güey? Llegó más gente a ver Puyo Puyo, güey. Es cierto, son los mismos, güey. Hola, hermano. ¿Cuánto tiempo tiene de usado? ¿De qué hablan? Ah, del aparato. Pues no manches, dije, pues desde que me casé. Aquí ya está la Liga Mexicana. Ahorita que se esperen tantito. ¡Ah, ya entró! ¡A huevo, venga! Chechetes. Puro Tetris ahora. ¿Puro Tetris? Sí, pues no dijiste, viejo. Ya me estaba gustando Puyo Puyo. A ver, bueno, nada más porque quiero ver cómo juega Chetes. Que nos dé una madriza. Che, ¿ayer? Estamos jugando Tetris, hijo. ¿Cómo ves? Que me gustaría jugar con él. Ah, ¿te gustaría jugar Tetris? Dale. Ah, dale, Chetes. Chetes, dale. Dale A o Start o cualquier botón. Jorge, bueno, ya se está acabando Jorge, el tiempo. Jorge, güey, dice, no avisaron. No nos hemos desconectado desde hace rato. No sigan no las mames. Cuentas, güey, no eres fan. Desde las 6. Desde las 6 estamos desde aquí, cabrón. Estamos acá. Me decepcionas. No vales, verga. Qué cagadero se está haciendo, güey. No mames, güey. Luego llegaron bien agresivos. Qué bueno. Es mi imaginación, ¿no está más duro el pinche control, pinche Adrián? Es más pesado, sí. No mames, güey, no cambia. Cabrón. Es más pesado, güey. Tienes que controlar la movilidad de las piezas y de la caída también. Ah, que la verga, yo no puedo. Pues vale verga, porque guay. No, la tarea reprueba. Sí, no hagas tarea. No hagas tarea, chingo tu madre. Dile a Adrián estudió y no se dedica no a eso. Mames. Dile, no mames, profesor, había torneo. No se pase de verga. ¿A chinga cayó Chetes? Y es el que quería ver, ¿qué pedo, Chetes? ¡Ah, pinche Adrián, güey! ¡Pinche Adrián! A huevo se la pelan. ¡Culero, güey! Te lo mereces, viejo. ¡Hijo de la ñonga! No, pinche Adrián, ya. ¡Ah,
Déjame que me acostumbre a la pinche movilidad, cabrón. ¿Ya empezaron? Qué fuerte. Oh, mames, qué cagadero se escucha, güey. Qué puercos, güey. Ya. Dale, verga, la vida. Están muy cabrones, güey. Pinche movilidad, güey. Yo estoy batallando un chingo, cabrón. Está muy cerca. Sigue jugando pinche Tetris 99. No, güey. Ya valió madre, güey. Nos chingó el pudding, güey. Ah, mira, Cheta dice que también que lo sintió muy pausado, güey. Sí, es que está raro, güey. No siento que bajen las pinches piezas tan rápido, cabrón. Sí, necesitas acostumbrarte a la movilidad de aquí, güey. Ahorita me acostumbro porque me acostumbro. Si no, dejo de llamarme Adrián. No, pues no mames. Sí. Vale, verga. Güey, siento que hasta las pinches piezas tardan en girar. Me los aventé un pinche combito sabroso. Es que aquí se escuchan los putazos, güey, y hasta te dices, verga, verga, ¿de dónde vino tanto pinche desmadre, güey? Exacto. Luego los gritos de ¡ah! Sí. No mames, es un cagadero, güey. Es como jugar Mario Kart de... ¿Cómo se llama? De Wii. ¿De sí, no, es que ahí todos gritaban. ¡Ah! Dale, verga. No, ay, qué cerdo, güey. Ya las me quedé con pudín. No, ya. Ah, ya, ya cayó. Ganaste, viejo. Ganamos 1-1-1. 1-1-1 menos Chetes, que todavía no se acostumbra a la movilidad. Ni yo tampoco, Chetes, pero... Una, hijo. No mames, o sea, ni siquiera estoy haciendo nada. Jaladas. Bueno, ya hagamos. Hagamos algo porque me las van a dejar caer. No mames, güey. Ah, no me acostumbro. Ay, pinche Adrián, puedes ganar, cabrón. Probablemente, güey. Y ganaste, perro. Listo. A huevo. Venga, revancha. Ay, esta madre se está acabando la pinche botella. Ahí está. Ah, puta madre, le puse lobby. Ah, qué pendejo. ¿Te pusiste este de revenge? ¿O qué le pusieron? Yo le puse retry, güey. Ah, a ver, no soy el único pendejo que se quedó fuera. Ah, no, sí. Dijeron, ¿a dónde vas, güey? Take this!
canasta. Tenía que sacar todo, güey. Es que si no, me chingan. Perdón. Chévere. No mames. Están dementes. No, ya te lo chingaste. Vamos, Chete, vamos, Chete, si aguanta, sí, si puedes, güey. Te aguanta, sí te aguanta, güey. Sí, le cayeron pura caca, güey. No, ya está pasando, güey. Ah, no, sí, ahí va. Ahí va, güey, ya destapó, sí, a huevo. Muy a huevo, cabrón. Mira, ahí viene la venganza de Chetes. Ah, bueno. Ah, viejo menso. Ni modo, güey. Ay, viejito, te van a ganar. No mames, no estoy destapando nada, no me estoy chiqueando, nada más estoy... Estoy abriendo lo pendejo, no me había fijado. Ah, pinche control responde, cabrón. No, ya valió madre, ya pasiste. No mames, no, ya no se pudo meter allá. Estuvo buena, pinche Chet. ¡Ay! ¡Ay! Ay, ahora sí me salió como Tibutrol. A ver. ¡Ay! Pinche Tibutrol ya se fue a dormir, ¿verdad? No, ahí anda en el chat, dice que se le cerró el Discord. Ay, pues que se meta. Va a ser bien pinche difícil. Ah, vale verga, pinche Nintendo. Qué madre. Pinche jaladas, tan chingón que va el pinche Chetes. Bueno, pues ya será la última, vámonos en la última. Órale, vámonos a la última, va. ¿Quién creó esta madre? Ahí va, déjenme un segundo. Uno, dos, tres, cuatro. Vámonos. Listo. WTF. Sí, pinches mamadas. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, siempre saca, ¿eh? ¿Quién sabe por qué? Ya. Ahí está. ¿Nada más falta Chetos? Sí, nada más falta Chetos. A ver si no se enojó y dijo, no hay ni madres, váyanse con su pinche Tetris, Puyo Puyo Tetris a la chingada. Regreso al 99. En una de esas, sí. Ahí está. Ah, no, sí. Sí nos dio otra oportunidad. Güey, ya tienes 46 espectadores, pinche Adrián. Ya, güey. Muy raro. Ay, pensé que sí ibas a poner Puyo Puyo, pinche Adrián, güey. De repente te vi como que dudaste. No mames. No mames. En mi puta vida voy a jugar esa madre, güey. Soy terrible, güey. Luego te parto tu madre, pero en el pinche Tetris Attack, viejo.
Sí, ahí sí necesito mejorar. Ay, pendejo, me equivoqué de pinche pantalla. Me la cambiaron. No se van a... Ah, ya llegó el pinche tuburcio. Ay, ya llegó. ¿Dónde estaba? Vine a despedirme. ¿A dónde vas? A chingar a tu culo. No, pues ya es la última esta, ¿no? Sí. Ay, valió verga. No mames, ¿dónde me ensucia? Ay, viejo, aguanta. Ah, no mames, pinche pieza, cabrona, métete. Acuérdate que si no es con un botón, es con el otro. Sí. No viene ni una pinche línea, güey. Ah, ya, por fin. Qué pedo. Ay, liberaste, güey. Pipi. Tamales, tamales. De la pela, Mary. Sigamos el combo. Más. Más. Pero chingaste. No mames, eres un culero. Es diferente al 99, güey, pero aquí se sienten mal los putazos, cabrón. Sí, siento como si sí, en serio, si sí estuviera aventándoles unos madrazos. Es que aquí sí sabes que a quién se lo estás aventando, güey. Simón. Ay, pinche Adrián. Así le dijeron a una prima y... ¡Ay, que gritan! ¡Sífilis! Sí, es sífilis. ¡Sífilis! ¡No, chetes, no! La ventaja del chetes que es un culero, güey. No mames, me van a dejar solo con el pinche viejo, cabrón. No mames. ¿Te vas a quedar solo conmigo? Entonces deja, preparo algo. Ah, vete a la verga, güey. Nah, todavía no. La, 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 la. Con esto te puedo golpear y esto... Ay, ya lo pito, güey. Vete a la verga, viejo. Ya, ni le voy a intentar, güey. No mames. Güey, qué chido. Hay que regresar a este pinche juego otra vez, güey. Está chido. Sí, güey. Está verga. Ya quedó, muchachos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Ahí si quieren, ustedes, si quieren seguir jugando, pues ahí organícense. Ahí está el chat. Pueden seguir jugando ustedes si quieren. Si no, váyanse con Pixel. Ah, Pixel está en el torneo del 99. Igual me aviento unas dos partidas en el 99, tal vez ahorita. Dale ray, ya... yo también para meterme. Sí, güey, danos ray para allá, pinche Adrián, güey. Va, ahí le va. Vale. Che, Adrián, te rifaste, gracias, güey. Nos vemos, cuídense. Hey, bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 culés. Bye, bye, culos, pelones. No mames, qué cerdo. Cámara. Vale. Ahí. Buenas noches.